Bueno. Muy buenos días, tengan todos ustedes, distinguidas familias, respetable público. Es para nosotros un honor que estén aquí en este gran evento nacional, en un homenaje especial a uno de los grandes, don Jesús Muñoz Ledo, en el homenaje que se le hace año con año, segundo homenaje a don Jesús Muñoz Ledo. A nombre del comité organizador, por mi conducto, les doy la más cordial bienvenida aquí a este lienzo. Muchas gracias. Asimismo, vamos a encomendarnos a Dios con el fin de que no pase ningún accidente y todo salga. Así como te pido por el diario cabalgar de nuestras vidas, así te pido hoy que tú vengas a cabalgar conmigo. En el nombre sea de Dios y el aplauso para los charros y escaramuzas. ¡Vámonos! ¡Marcha Zacatecas! Es así, señoras y señores, como damos inicio. Y el día de hoy está de gala la Guadalupana, con la presencia de todos ustedes. Y vamos a recibir con un fuerte, fuerte aplauso, porque nos acompaña nuestra soberana nacional, María Isabel I, reina de la Federación Mexicana de Charrería. Ahí la tenemos encabezando este contingente, nuestra reina nacional, escoltada por la escaramuza que hará acto de presencia en esta competencia. Escaramuza, la cuadra de Constructora Mueve Tierra.
Y en el desfile de los equipos, en cabeza, la reina de los charros de Apaseo el Grande, Rosa María Primera, Rosa María Muñoz Ledo Sánchez, reina de los charros de Apaseo el Grande de la familia Muñoz Ledo. Y aquí tenemos al patriarca de esta asociación, señores, señores, don Chucho Muñoz Ledo y su equipo, Apaseo el Grande. Acompañando al equipo tenemos a Rocío Basurto Tello, acompañando a Tres Regalos de Cancún, Quintana Roo. Aquí escoltada Rocío Basurto Tello. Tenemos a las cuatas, una disculpa, Alejandra Goñi Hernández. Y escoltada por el equipo Las Cuatas. Campeones nacionales. Y al fondo, en el orden, Rocío Basurto Tello y el equipo Tres Regalos de Cancún, Quintana Roo. El caporal de esta charreada es el vicepresidente de la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Guanajuato, Luis Álvarez Montes. Licenciado Gaciola, si es tan amable, licenciado Gaciola, si es tan amable de pasar acá al ruedo. Marcos, ok. Invitamos a nuestras distinguidas autoridades, son tan amables de pasar aquí al ruedo. Gracias, muy amables por su atención. Bueno, pues estamos en este día de fiesta y aquí tenemos ya al homenajeado el día de hoy, acompañado por su familia, por su equipo, y también tenemos ya haciendo acto de presencia a las personalidades que nos acompañan en este acto protocolario. Invitamos respetuosamente a nuestra reina nacional y al señor vicepresidente de la Federación Mexicana de Charrería, Andrés Nito Aceves, si es tan amable de acompañarnos. Bueno, vamos a dar en un momento más y damos inicio. Estamos con los detalles del protocolo, sin embargo, traigo unos dos, tres versos a nuestro amigo Chucho. A mi padre, hombre recto y de respeto, trabajador y honorable, siempre alegre, siempre amable y fuerte como el concreto. Cuando se ocupó, discreto. Y aunque mi pecho taladre, se los digo sin alarde y lo grito recio y quedito. Y si quieren lo repito, no hay nadie como mi padre. Especial para don Chucho. Se encuentran con nosotros presidiendo este magno evento
un homenaje a un señorón, don Jesús Muñoz Ledo Cabrera, se encuentra con nosotros, el señor Francisco Javier Polín, director general de Desarrollo Turístico. El maestro Marco Heroldo Gaxiola Romo, director general de la CODE en Guanajuato y representante personal del señor gobernador del estado. La licenciada Claudia Janet Rubio Pérez, subdirectora del Sol del Bajío. El contador público José Miguel Espinosa Cova, gerente del Sol del Bajío. El señor vicepresidente de la Federación Mexicana de Charrería, Andrés Nito Aceves. El señor presidente de la Unión de Charros del Estado, Gerardo Rico Cázares. Nuestra reina nacional, María Isabel Aceves Aceves. Rosa María Muñoz Ledo Sánchez, reina de la Zona de Charros de Apaseo. José Gutiérrez Michels, secretario de Isaí de Guanajuato. Jorge Medina, director del deporte en representación del Vira Paniagua. El señor Germán Álvarez, el Montes, de Honor y Justicia en el Estado. El presidente de Alejandro Álvarez Precoma, pro secretario de la Unión. El vicepresidente de la Unión de Charros del Estado, don Luis Álvarez. Charros invitados, con todo mi respeto. Vamos a pasar. Señores, enseguida tenemos las palabras alusivas y de bienvenida a cargo del ingeniero Gabriel Muñoz Ledo Sánchez. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean ustedes bienvenidos aquí a su casa, Lienzo Charro La Guadalupana. En nombre del comité organizador, queremos dar las gracias a todas las personas que asistieron a esta charreada, a los equipos, a las escaramuzas, a todo el público en general. También al presidente de la Unión de Asociaciones Charros del Estado por acompañarnos, al vicepresidente de la Federación Mexicana, a las personalidades que nos acompañan en representación de nuestro señor gobernador, a las personas del Sur del Bajío y a todo el público en general. Sean ustedes bienvenidos y la mejor de las suertes. Gracias. Durante muchos años, 38 años, ha convivido este personaje aquí con la familia Muñoz Ledo. Es para nosotros un honor presentarlo y el comité organizador tiene a bien de entregarle un reconocimiento al señor don Pedro Lara, si es tan amable, don Pedro Lara Ávila.
Aquí tenemos. Don Pedro Lara tiene 38 años laborando con charros de apaseo en lo que respecta a sonido. Es el ingeniero técnico de sonido e iluminación de charros de apaseo, señoras y señores. 38 años sirviendo a la charrería aquí en la ciudad y con la familia Muñoz Ledo. Tienen a bien entregar el siguiente reconocimiento que a la letra dice. ¿A quién lo va a entregar? No es charro el que monta noche y día, sino aquel que teniendo corazón de charro no ha montado todavía. Unas palabras de don Jesús Muñoz Ledo Cabrera plasmadas en este reconocimiento. La Asociación de Charros de Apaseo El Grande Guanajuato otorga el presente reconocimiento y agradecimiento al señor Pedro Lara Ávila por el invaluable e incansable apoyo que siempre nos ha brindado a lo largo de más de 38 años en la realización de las charreadas organizadas por esta Asociación de Charros. Atentamente, Jesús Muñoz Ledo Cabrera, presidente de la Asociación de Charros de Apaseo El Grande Guanajuato. Apaseo El Grande Guanajuato, 19 de septiembre del 2021. Bueno, pues aquí le entrega el maestro Marco Heroldo Gaxiola, director general del CODE en Guanajuato y representante personal del señor gobernador del estado. Diego Sinoé Rodríguez Vallejo. Amigos, yo creo que aquí dentro de este lienzo hay mucha gente que tiene amistad con don Chucho Muñoz Ledo desde hace unos 30, 40 años o más. Quiero decirles que yo lo conozco hace 40 años a don Jesús Muñoz Ledo, desde que él participaba como juez, charro, con un equipo grande de aquí de amigos de él en ese entonces, don Chaburriola de Querétaro, varios, y durante muchos años fue gente muy participativa, gente que estuvo al pendiente de la charrería, tanto juvenil como de mayores. Era, desde luego, un orgullo arrimarse a don Chucho Muñoz Ledo a que nos dijera cómo se tiraba ese lazo, cómo se llamaba el lazo, cuál era el remate en las manganas, en la terna, etcétera. Pero todo eso lo vamos a ver en un momento más. Él fue de los primeros organizadores de la charrería en México, fue vocal primeramente y después presidente de la Unión de Charros de aquí del estado por 40 años. Es para mí un honor estar aquí como invitado en este evento de mi amigo don Chucho Muñoz Ledo. Para eso tenemos una semblanza de su persona. Ayer me dijeron don por vez primera, fue montando a caballo bajo un cielo presagio de tormenta y tolvanera. Me acordé de mi padre y de mi abuelo y miré mis manos con algún recelo buscando arrugas y abultadas venas. Y jalé la rienda sin motivo, solo por comprobar que aún sigue vivo el vigor de otras horas más serenas. Mi cuaco respingó cual si quisiera darme a entender que aún puedo con la rienda regir un garañón a la carrera. Jesús Muñoz Ledo Cabrera, presidente y fundador de la Asociación de Charros de Cana de Apaseo El Grande, Guanajuato. Don Jesús Muñoz Ledo Cabrera, charro dirigente, juez y gran amigo, es todo un personaje de la charrería de Guanajuato y de México. Nació en la ciudad de Apaseo El Grande, Guanajuato, el 22 de noviembre de 1929. Hijo del señor don Carlos Muñoz Ledo Primo y la señora doña Rosalía Cabrera Velázquez. Fue el quinto de 8 hermanos. Se casó con la señora Raquel Oliveros Jiménez, ya finada, y fueron padres de 10 hijos, Jesús, Antonio, Ernesto, Gaspar, Guillermo, Raquel, Ana María, Cecilia, Rosalía y Juan Jaime. Su amor a la charrería comenzó siendo muy niño cuando jineteaba y tumbaba becerras en un establo de vacas lecheras. Tiempo después,
empezó a jinetear en pleno cerro en las prácticas que hacía el charro Luis, don Luis Oliveros. Entonces, no había lienzo charro en Apaseo. Posteriormente, con un grupo de amigos, por el año 59, hicieron un lienzo de piedra y allí comenzaron a practicar ya todas las suertes charras con el equipo charros de Apaseo el Grande, siendo campeones nacionales en el Congreso Nacional Charro 1967 en la ciudad de Tepic, Nayarit. En su desempeño como charro activo, practicó todas las suertes y llegó a ser charro completo, aunque la mar que realizaba era la suerte de colas, terna y manganas a pie. En el año de 1978, y con el apoyo del entonces gobernador del estado, edificó el primer lienzo charro del Charro Luis, y allí se realizó el primer campeonato estatal, siendo campeón el equipo de Apaseo, y ahí en adelante, múltiples campeones estatales y regionales. Hasta aquí una parte de esta pequeña semblanza. En el transcurso de la charreada iremos hablando de este gran hombre, de este gran personaje, y sigamos con el protocolo. Gracias. Bueno, en el transcurso de la charreada vamos a seguir dando los detalles de la semblanza de este gran personaje que le pedimos a Dios nos lo deje por muchos años. Todo un personaje de la charrería, un ícono de la charrería, nuestro amigo don Jesús Muñoz Ledo. Ahora, uno de los amigos aquí de don Jesús, la licenciada Claudia Yanet Rubio Pérez. Su directora del Sol del Bajío entrega una placa especial para don Jesús Muñoz Ledo. Les pedimos ahí lo acompañen los muchachos a caballo, licenciado Jerónimo Color, si tiene usted a bien acompañarlos también ahí. Muy buenas tardes a todos. Para el Sol del Bajío es un placer estar esta tarde aquí, sobre todo porque de manera ininterrumpida son ya 40 años de llevar a cabo esta charreada por el aniversario del Sol del Bajío, que este año cumple 72 años de servir a la región, y por supuesto también en homenaje a don Jesús Muñoz Ledo Cabrera por su invaluable participación en la organización de esta tradicional charreada de lujo con motivo del aniversario del Sol. Muchas gracias, don Jesús. Es un placer. Muchas gracias a don Jesús, un fuerte aplauso para él, gracias. Bueno, pues que se escuche el aplauso, gracias. Ese gran periódico del Sol del Bajío, donde nos enteramos todos de todos los eventos y en especial de la charrería. Gracias por su apoyo a la charrería aquí en esta región, el Sol del Bajío. Señores, tenemos ahora las palabras del representante del señor gobernador, licenciado Diego Sinoé Rodríguez Vallejo, al maestro Marco Heroldo Gaxiola Romo, director general del CODE en Guanajuato. Gracias. Los saludamos con mucho afecto y les enviamos también, señor don Jesús, un abrazo afectuoso de parte de nuestro gobernador, Diego Sinoé Rodríguez Vallejo, que nos encomienda honrosa y honorablemente acompañarlo en este homenaje a usted y a todo lo que representa, a su familia, a este lienzo, a esta fiesta charra mexicana que hombres como usted dignamente han labrado en su camino la dignidad que representa todo lo que lo rodea. Es un honor acompañar a dirigentes de la Asociación Estatal, a la Unión de Charros del Estado de Guanajuato, don Gerardo Rico, gracias, y a todos los demás miembros de la Unión de Charros del Estado, al vicepresidente Andrés Nieto de la Asociación de Charros de México, a las autoridades del Sol del Bajío, a los compañeros del Gobierno del Estado que me acompañan, para brindarle y darle este mensaje de agradecimiento, don Jesús Muñoz Ledo, a usted y a toda su familia y lo que representa. Muchas gracias, enhorabuena y Dios lo siga bendiciendo. Gracias, señor, muy amable. Palabras muy elocuentes del maestro Mario Heroldo Gaxiola Romo, representante personal del señor gobernador del estado. Acto seguido, vamos a dar lectura
a una placa que la Unión de Asociaciones de Charros del Estado otorga a nuestro distinguido homenajeado, don Jesús Muñoz Ledo. Está a cargo del ingeniero Gerardo Rico Cázares, presidente de la Unión de Charros del Estado. Buenas tardes a todo el público que nos hace favor de acompañarnos. Nuestra querida reina nacional, María Isabel, bienvenida a Guanajuato. Nuestra reina de Apaseo el Grande, Rosita, bienvenida a tu casa. Mi querido Marco, representante del gobierno del estado de Guanajuato, licenciado Diego Sinué Vallejo, gracias por estar aquí en Apaseo. Mi querido Nito, vicepresidente de la Federación Mexicana de Charrería, bienvenido a tu casa. Autoridades, amigos todos, compañeros charros, antes de leer la placa, don Chucho, me acuerdo cuando era presidente de un niño, un chamaco de 25 años que le está hablando, le preguntaba yo, don Chucho, ¿y cómo le hago aquí? ¿Y cómo le hago allá? ¿Y cómo le hago más allá? Una persona, un ejemplo a seguir. Gran parte de la charrería que llevamos hoy en día, la hemos aprendido de usted, don Chucho. No tenemos con qué pagarle ese amor, esa gratitud, esa tolerancia y esa dedicación que le dio durante muchos años al estado de Guanajuato como presidente de la Unión y la que le sigue dando con su calidad moral como persona. Que Dios lo bendiga por siempre, don Chucho, a usted y a toda su familia. Y me honro en que sea usted una persona que reciba una distinción, una presea del estado de Guanajuato, la cual dice así: la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Guanajuato otorga el presente reconocimiento y espuela de oro a don Jesús Muñoz Ledo Cabrera por su trayectoria, por la charrería, así por su aportación invaluable que hizo a nuestro deporte nacional, legado que quedará por siempre. Gran hombre y ser humano, orgullo de la charrería de Guanajuato. Gracias, don Chucho. Y lo firma un servidor a Paseo el Grande, Guanajuato, septiembre 2021. Charrería, patrimonio cultural en México. Gracias. Y voy a pedir que sean dos personas, dos personajes, que sea Marcos Gaciola, el amigo Marcos Gaciola, el amigo de la charrería, y otro gran amigo, Nito Aceves, que lo entregue, por favor. Gracias. A ver si tienen una diana por ahí, muchachos. Bueno, pues unos personajes entregando este reconocimiento. El secretario del Deporte. Y qué mejor que nuestro amigo Nito Aceves. Charrazazo Nito Aceves de toda la vida. Uno de los mejores, si no, uno de los mejores charros completos del país. Nuestro amigo Nito Aceves. Asimismo, le voy a pedir a nuestra reina nacional que le haga, que nos haga el honor de ponerle su herradura, su espuela de oro a don Chucho Muñoz Ledo, por favor. Ahí a caballo lo puedes hacer, hija. Viene la diana, vámonos, una espuela de oro que otorga el estado. Muchas gracias, la reina del estado, la reina nacional. Gracias, señores del mariachi. Invito al homenajeado y a nuestras distinguidas autoridades, si son tan amables, de pasar a las tribunas para continuar con la charreada
Y en lo que sale, quiero decir otro verso más para mi amigo don Chucho Muñoz Ledo, a mi padre. Entregado a su familia sin importar sacrificio, pensando en un beneficio, en todo lo reconcilia. Y al que lo ocupa, lo auxilia, mayormente si es su hijo, y a todos nos da cobijo, con mucho celo nos cuida. Por nosotros da la vida, porque en amor es prohijo. Gracias, señores. De verdad, un muy merecido y muy sentido homenaje a estas dos personalidades de la charrería, que cada uno desde su trinchera ha aportado muchísimo para la charrería de Apaseo el Grande. Y me refiero a don Pedro Lara Ávila, técnico del Lienzo Charro La Guadalupana, y también estuvo en el Lienzo Charro Luis, y sobre todo a don Jesús Muñoz Ledo Cabrera, que el día de hoy muy merecidamente recibe este homenaje y le han hecho entrega de esa espuela de oro y de ese reconocimiento por parte de nuestro presidente de la Unión. Agradeciendo la presencia de nuestro vicepresidente de la Federación Mexicana de Charrería, Andrés Nito Aceves, de nuestra reina nacional, María Isabel I, reina de la Federación Mexicana de Charrería, y todas las personalidades, autoridades civiles que nos acompañaron. Vamos a dar comienzo. Los jueces que sancionan este campeonato es el licenciado Octavio Vizcaíno Sánchez, del estado de Querétaro, el señor Hugo Martínez, de la ciudad de Salamanca, Guanajuato, Gerardo Hernández Chávez, de la ciudad de Salamanca, Guanajuato, el señor Miguel Gutiérrez, del estado de Querétaro. En los micrófonos tenemos al ingeniero Polo Ibarra, quien ha llevado las riendas de la Coordinación Nacional de Locutores de la Federación Mexicana, Locutores Charros de la Federación Mexicana de Charrería en varias administraciones. Gracias, Polo, por estar con nosotros. Nos acompaña nuestro locutor invitado, José Alfredo Meléndez, el locutor de la Voz Alegre de allá de la ciudad de León, Guanajuato. Está todo el escenario preparado. Vamos a presentar a las integrantes de la escaramuza que presentarán la punta. Nuestro caporal, el señor Luis Álvarez Montes, para acompañar a las integrantes de la escaramuza. La cuadra de Constructora Mueve Tierra, los integrantes que se desprenderán de la agrupación, irán al fondo y vendrán a presentar la punta. Tarde de fiesta, tarde de gala, hoy se cierra este campeonato, segundo campeonato nacional charro, don Jesús Muñoz Ledo Cabrera. Aquí tenemos a el caporal, vicepresidente de la Unión de Asociaciones de Charros, Luis Álvarez Montes, acompañando a la primera de las integrantes de la escaramuza. Ella es Daniela Montellano, señoras y señores. Elegantemente ataviada, saludando con esa sonrisa que la caracteriza, montando un precioso ejemplar y volteando para ir al fondo. Desde aquí empiezan las emociones, empieza la fiesta. Ingeniero, ya estamos con la primera de las integrantes de la escaramuza. Allá al fondo, esperando el momento de venir a presentar la punta. Ahí está Dani, Daniela Montellano. Viene soltándole la rienda, perfilándose por terrenos centrales de la Guadalupana para llegar al rectángulo. Y ahí está.
llevándose el aplauso del público presente, Daniela Montellano, por esa demostración de valentía, de arrojo, de conocimiento. Ahí está la porra para Daniela Montellano y vamos con la siguiente integrante. Ahí está el caporal ya invitándola. Aquí tenemos ya invitándola que entre al rectángulo, salude. Tocando el ala del sombrero con el dorso en la mano. Ella es Grisel Tobar, señoras y señores. Montando un ejemplar de capa en alazán. La escaramuza charra montando en una albarda hecha especialmente para ellas, para sus actuaciones. Están portando un vestido de ranchera o de Adelita. Bueno, pues aquí viene Grisel, señoras y señores, llamándolo de la rienda. Y presentando la punta por Mueve Tierra, la cuadra es el nombre de la escaramuza, la cuadra Mueve Tierra. Pues ahí está rápidamente el equipo de apoyo dando, vamos a... Al otro lado, muchachos, los hijos de Chucho Muñoz Ledo, al otro lado, de allá para acá. Así mira, joven. ¿Acaso? Por favor. Porque los charros lo quieren de esa manera. Bueno. Bueno, pues ya está presentadas las puntas pues de la escaramuza. Eso es el preámbulo, señoras y señores, de lo que ustedes podrán apreciar más tarde cuando estén las 8 en acción. Aquí tenemos a Gabriel Muñoz Ledo, al ingeniero Gabriel Muñoz Ledo, primer calador por el equipo de casa, aquí montando una cuacaballa hermosa, hermosa cuacaballa, ahí se va galope al fondo del partidero, vamos a ver cómo se inicia va a tiempo de los charros de Apaseo, el grande de la charrería de aquí de este lugar, esta familia charra. Por muchos años, campeones en diferentes años estatales y el campeón de charro completo en el estado. ¡Ay, va la yegua! Eso. Sáquese las manos de las bolsas para que se pueda aplaudir recio. Ahí. Vienen los señores jueces checando las marcas que dejaron los cuartos traseros de esa cabalgadura, esa yegua. La cala de caballo, que es esta que están haciendo ahorita, consiste en demostrar la mansedumbre, la buena rienda y la postura de la cabeza y la cola. Eso es en lo que consiste la cala de caballo. Se utilizaba principalmente en la época de las haciendas, se le hacía en las fiestas de la Virgen de Guadalupe o del Santo Patrono, se le arrendaba un caballo al dueño de la hacienda, el caporal, y ese día entraba, le daba la punta y se lo entregaba para que él dirigiera el evento, la charreada o el espectáculo que iba a haber en ese lugar. Se compone de varios movimientos y ese es el segundo movimiento, que son los lados completos, y ahí lo está dando por el lado derecho.
lados de 360 grados. Ahí lo pueden ver, esa yegua acomodada con la patita derecha. El aplauso para la yegua. Los aplausos son para el caballo de aquel lado. Si lo hace bien, desde luego. Ahí tiene dos lados. Punta presentada, 18 metros en dos tiempos con ambos puertos posteriores. Ahí se empieza a sentar la patita. Eso, otro aplauso. Vamos a ver cómo se va en el medio lado. El medio lado son 180 grados. Por eso está esa raya en ese rectángulo de 6x20. Para que marquen los jueces los 180 grados. Ahí lo levanta, perfecto, vámonos. Ahí lo acomoda Gabriel, vamos a ver cómo se lo va a llevar. Ahí la regresa bonito a la yegua. A ver si le da al otro lado, entonces le damos el aplauso. Eso. Ahí la va acomodando y la regresa. Y señor, fuerte el aplauso para la yegua. Ahí está la presencia de este joven charro, campeón estatal, charro completo. Acaba de pasar aquí en este lugar. Y ahí se trae su cabalgadura cejándola. ¿Gala de caballo? Gala de caballo. Aquí llevando esta yegua en ceja, dice que en el año 1932, por decreto oficial del presidente Abelardo L. Rodríguez, se considera la charrería como deporte nacional por excelencia. Y el 16 de diciembre de 1933 nace formalmente la charrería institucionalizada al promulgarse la Ley Federal del Deporte, que da origen a la CODEME. Y de ahí pertenecemos todos a la CODEME. Aquí viene ya tranquilamente a paso de tranco en una bonita montura de bastos redondos, pirograbada, con adornos piteados y un fuste de 14 pulgadas y cabeza Saldívar. ¡Viene el aplauso! ¡Viene la diana! ¡Vienen las ovaciones! Y que se oiga la porra del palco especial, del palco de honor. Que se oiga esa porra. Entran en acción inmediatamente. Bueno, al público le tenemos que informar. ¡A paseo! Al término de la cala, el charro debe de presentar el freno a los señores jueces para que vean que no tiene ningún castigo. Vamos a dar la calificación de la cala y es como sigue, partiendo de 20. Tiene 12 adicionales de distancia, 2 de los 2 tiempos. Lado derecho de 2, lado izquierdo de 2, medio derecho de 2 y medio izquierdo de 2, 42. Se le aprecian 3 de infracción, 1 por rabiar espiguear, 1 por despepar y o gorbetear, 1 más por enjetarse, 39 totales. Bueno, pues quiero decirles que tenemos aquí un excelente juez de la región, Mario Torres, pero ahora quiso él apoyarnos como locutor y está como locutor, pero también nuestro invitado de los locutores de la región, buenos locutores de la región, mi querido José Alfredo Meléndez, español de nacimiento y avecindado en Cuitzeo. Gracias, tío. Señores, qué privilegio poder presentar a este charrazo, Alejandro Goñi, de los campeones nacionales. Pide la venia del respetable. Monta cuaco marcado con el hierro de su casa. Estupendos cuacos los que se hacen para esta finalidad y para todas las faenas de la charrería. Alejandro Goñi es de los mejores tiempo del país. Ahí le da la vuelta a este precioso colorado mascarillo, que presto, ahí lo fija en un solo punto. Poner en mano quiere decir fijar, balancear en un solo movimiento la carrera. Es cuando están suspendidos más de 2 remos en el aire. Ahí le viene hablando con la voz, con la espuela. ¡Y agárrense! Ahí está, sentando el movimiento de punta, punta raya. Dicen que caballo que no raya, que se vaya. Caballo que no da punta para la yunta. Calar quiere decir demostrar
qué es lo que sabe hacer la cabalgadura. Y con ese bonito ritmo que tiene del mariachi, a la observancia de los señores jueces del Colegio Nacional de Federación Mexicana de Charrería. Se mide tiempo, se mide distancia, se mide, por supuesto, el buen quehacer y el hacer del caballo. Alejandro Goñi es un experto criador de caballos y también un experto arrendador de los mismos. Ahí bullendo, cabalgadura, bien y bonito, con velocidad. Vuelta presentada, 15 metros, en tres tiempos, con la izquierda. Bullendo cuaco, como marca la tradición de México. Estos giros que se sabe que eran en su momento para usarse en la batalla. Esto traspolado a la ciencia que tenemos los charros. Le trabaja ahí dándole un airecito a su cabalgadura para darle por el siguiente lado. Giros completos, con buena velocidad y ya dejando la pata de apoyo, fijando un gran cajete. Y si les gusta, aplaudan, y si no, sigan guardando las manos. De verdad que esto no se ve todos los días. Como bien dice el ingeniero Apolonio, este aplauso es para el caballo. Aquí se califica caballo, se califica también al jinete. Ahí está el primer medio bien marcado en ese alzón impresionante que tiene. La concentración en absoluto, y ahí le acaricia, le premia, porque sabemos que las cabalgaduras saben y sienten. El caballo es el animal que más utilidad le ha dado al hombre y que por supuesto ha servido para todo, ha servido de alimento, de cobijo, ha servido para rajar la tierra, para la carga y para transportar a los guerreros. Claro, claro que se aplaude, porque este quehacer que está mostrando Alejandro Goñi a lomos de su cabalgadura. Cejar, esto implica hacerlo de una forma ordenada y se califica que vaya en línea recta. Esto porque este movimiento es antinatural para el caballo. Esto no lo hacen en estado de libertad, solamente lo hacen cuando confían en su jinete, porque los caballos para atrás no ven exactamente nada. Ahí está, cruzando la barrera que marca reglamento, y ahí le premia a su cabalgadura Alejandro Goñi, satisfecho, tranquilo galopa, tranquilo camina ahora. Y señoras y señores, qué privilegio presentar de los campeones nacionales Alejandro Goñi, un gran mexicano, un gran charro que de esta manera viene a honrar la fiesta de México, la fiesta y la cuaca, que agradece a ustedes ese privilegio y ese honor de tenerlos con nosotros. Felicidades, y a cumplir con el protocolo. Hay que mostrar la rienda y la cabalgadura, que ahí también saluda a los señores jueces y a este público animoso, este público conocedor que se ha dado cita el día de hoy. Presenta freno y ya se encamina a donde están sus compañeros para entregar el cuaco y recibe, por supuesto. Vamos a dar la calificación de la cala, es parter de 20, 9 adicionales de distancia, 1 de los 3 tiempos, lado derecho de 2, lado izquierdo de 3, medio derecho de 2, medio izquierdo de 2, 39 totales. Excelentes, excelentes, y eso. 1 por gorbetear, 1 por estrellar en un movimiento de medio y 1 más por abrir el hocico en la ceja. Total 37. Buenísimos, buenísimos. Y con eso empieza la cosecha de milagrería en el lienzo charro, este donde se presenta solo lo mejor. Bueno, para presentar el siguiente. El coordinador del estado de Guanajuato, ingeniero Apolonio Ibarra Reséndiz. Bueno, pues aquí tenemos uno de los grandes arrendadores de Puro Andiro, Michoacán. Viene este pelado, mi amigo Braulio Arredondo, échele mi Braulio, suelte al cuaco, a la San Gilote Dosalvo. Calceto. Inicia a tiempo.
listón, bebe, vamos a ver si derrama, lo mal estamos viendo el frente. Ahí se viene Braulio, vámonos Braulio. ¡Ay, ay, ay! Mis otras naguas que estas ya se me rompieron. Punta presentada, 18 metros en dos tiempos con la izquierda. Bueno, pues ahí está en el centro, en el centro. Vamos a ver cómo empieza a mover por el lado derecho. Ahí lo está moviendo por el lado derecho, lo acomoda, lo asienta. Vea cómo se mueve para el respetable público, vea cómo se mueve un caballo. Él se apoya en el estribo para donde va a dar vuelta el caballo. Y la pierna del lado contrario solo se la rima si se ocupa al costillar. Vea, se está apoyando en el estribo izquierdo. Ahí vea cómo se apoya. Y la pierna derecha si se ocupa se la rima. Si no, no. Ahí se la está rimando porque se ocupa. Y el caballo está dando lados perfectamente. ¡El aplauso! ¡El aplauso para ese cuaco a la San Gilote! Este es el espectáculo, charro. Esta es nuestra idiosincrasia. Esta es nuestra familia charra. Este es México. El medio lado. Por eso, ¡viva México! Ahí el medio lado, 180 grados, mi Braulio. Lo acomoda, 180, vámonos. Y ahí va para el otro lado. Ahí está, 180 grados. Bueno, aquí tenemos a Braulio llevando en ceja su cabalgadura. Dicen que la charría es el conjunto de destrezas y habilidades ecuestres propias del charro mexicano. Desde el 1 de diciembre del 2016 es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La charría fue declarada deporte nacional por el señor presidente de la República, don Manuel Ávila Camacho, e instituido el 14 de septiembre. El día del charro acaba de pasar, aquí vemos a Braulio con una bonita montura de bastos redondos, cantinas de guaje y en el cuaco a la San Gilote, Braulio Arredondo, tres regalos presente. Le mando un cariñoso saludo a mi amigo Lorenzo Vargas, a mi buen amigo Lorenzo Vargas, si está en el público y si no, pues donde se encuentre. Excelente y fino amigo, y al ratito no nomás le echan una diana al caballo ni que terminó, no se le echen todavía. Vamos a dar la calificación de la cala y es como sigue, partiendo de 20 por ejecutar todos los movimientos. Tiene 12 adicionales de distancia, 2 de los 2 tiempos, lado derecho de 2, lado izquierdo de 3, medio derecho de 1 y medio izquierdo de 1, 41. Se le aprecian 2 de infracción, 1 por abrir el hocico durante los movimientos y uno más por gorbetear en la ceja. Total 39. Y no. Gracias. Y no nomás le vamos a echar la diana. A ver, en lo que acomodan el terreno. No nomás le vamos a echar la diana. Le vamos a pedir al público que le dé un fuerte aplauso al gallito que trae ahí el mariachi. A ver, viene el aplauso para el gallo. Ahorita en esa canción se oyó muy bien. Felicidades por esos arreglos, muchachos. Esos arreglos. Qué buen gallo traen ahí. Luego nos lo prestan ahí para jugarlo. Gracias. Adelante, Mario. Bueno, pues a continuación viene algo con una dedicatoria muy especial a don Chucho Muñoz Ledo Cabrera.
Tenemos a Alejandra Goñi Hernández, señoras y señores, que viene a hacer una cala de caballo de exhibición dedicada a don Jesús Muñoz Ledo Cabrera. Venga el aplauso fuerte para Alejandra Goñi Hernández, que se va hasta el partidero. Muy jovencita, escasos años, pero con ese corazón heredado de esta gran dinastía de la familia Goñi, está llegando al fondo. No pierdan detalle, con ese bonito atuendo de ranchera o de Adelita, uno de los tres atuendos que porta la dama en la charrería. Aquí está soltándole la rienda, viene Alejandra, aquí está Alejandra, llegando al rectángulo, y ahí está. Ahí está esa punta, y toda la cala con dedicatoria a Jesús Muñoz Ledo, don Chucho Muñoz Ledo. Bueno, pues aquí está ya acomodando Alejandrita, vean cómo empieza por el lado izquierdo, trabajando perfectamente. Aquí está la comunicación que tiene con su ejemplar, el mando que le da con esas tiernas canillas, y el caballo respondiéndole perfectamente. Ahora va por el lado contrario, por el lado derecho, de igual manera, vean con alegría, con soltura, con elegancia, Alejandrita haciendo ese trabajo excelente. Ahí está mandando en esos movimientos difíciles de los 180 grados. Bien, señor, ahí está. Lo pasa al rectángulo principal y desde ahí lanzará, calculará ese trazo, esa línea recta en la que debe de recular, debe de cejar hasta los 50 metros, si así lo considera, y es una cala de exhibición. Ya está, ahí sigue trabajando, movimiento a movimiento. Ahí está, vean, nada más con la... Llegando, sí señor, a la distancia reglamentaria, por ahí don Alejandro Goñi, su instructor, únicamente acompañándole. Ahí viene Alejandra Goñi Hernández, señoras y señores, venga fuerte el aplauso, don Chucho, dedicada con mucho cariño para usted. Bueno, allá va Alejandra, ahí va Alejandra con don Chucho Muñoz Ledo, a entregarle el respeto y su admiración, su cariño, y esa cala que le acaba de brindar. Sí, señor, enhorabuena, ¡viva la charrería! Ahora sí, señores del mariachi, por favor. Vámonos. Con nuestro himno, con el himno de la charrería. Marcha Zacatecas. Señoras y señores, como recibimos, vamos a despedir momentáneamente a los equipos, pero sobre todo, vamos a despedir con un fuerte... fuerte aplauso a nuestra soberana nacional, María Isabel I, reina de la Federación Mexicana de Charrería. Venga el aplauso fuerte, por favor. Que se lo lleve en el corazón como un recuerdo de haber estado engalanando este campeonato. Gracias, reina. Gracias por estar en Apaseo, en esta tu casa. Se retira la escaramuza, la cuadra mueve tierra. De igual manera, pido el aplauso para la reina de los charros de Apaseo el Grande, Rosa María Muñoz Ledo Sánchez, Rosa María I, reina de la Asociación de Charros de Apaseo el Grande,
y sus huestes, la familia Muñoz Ledo. En el orden, desalojando, Alejandra Goñi Hernández, encabezando al equipo Rancho Las Cuatas, campeones nacionales. En sus filas, el vicepresidente de la Federación Mexicana de Charrería y toda una leyenda, Andrés Nito Aceves. Y a fondo, señoras y señores, tenemos al equipo Tres Regalos de Cancún, Quintana Roo. Lo prometido es deuda y aquí está ya la muestra de ese resultado. De igual manera, señoras y señores, es una tarde de gala y quiero pedir que me acompañen a brindarle un caluroso aplauso y darle una cordial bienvenida, porque nos acompaña María Malo, ex reina de la Federación Mexicana de Charrería. Se encuentra con nosotros. Bueno, y vamos preparando ya todo para la suerte de Piales, y mientras tanto, señores del mariachi, vámonos porque estamos de fiesta. Señores del mariachi, las mañanitas, y estas mañanitas van con una dedicatoria muy especial para quienes han hecho posible, quienes siempre han acompañado este gran evento, y me refiero a su diario Sol del Bajío. Señoras y señores, vengan las mañanitas, por favor, para el diario Sol del Bajío. A todos los charros, por favor, atrás de la línea, para dejar el tiro libre. Inicia tiempo para el primer tirador. Será la primera oportunidad. Inicia tiempo. Cero para la oportunidad. Inicia tiempo. Vámonos.
Inicia tiempo. Viene la yegua y falla. Cero para la oportunidad. Sí, señor. El fuerte aplauso para Sol del Bajío. ...40 años apoyando a la charrería, 70 años o más de 70 años informando a la región. Vamos ya con la segunda oportunidad, tenemos a Paseo el Grande. Está el equipo de A Paseo el Grande, Luis Gerardo Muñoz Ledo Pérez. Ahí acomodándose ya en el espacio para los fiales. Es un cajón que está a 4 metros de distancia de la barda. Se viene la yegua, remolinea el charro, aprovecha la pasada, suelta a Luis Gerardo. No tiene la puntura la puntería necesaria para juntarle los cuartos traseros. Inicia a tiempo. Bueno, pues estamos ya con el equipo número 2. Ellos son los actuales campeones nacionales. Su pialador es José Andrés Aceves. Señoras y señores, el romperécord viene. ¡Ay! Ver para creer. Para la oportunidad. Ya. Yo le pido, señoras y señores, que no pierdan detalle. Al momento de que el charro lace los cuartos traseros, no dejen observar al charro que está ejecutando la suerte, para que puedan apreciar la cantidad de humo que se desprende del roce de la riata con la cabeza de la montura. Una suerte muy riesgosa, la más peligrosa de la charrería, la más difícil de acertar, la suerte de los piales. Vean el tonelaje de las yeguas, la velocidad con la que vienen. Pegarse, y los charros, Torres. Únicamente su arma de defensa viene siendo la reata, hecha especialmente con el largo necesario para esta enredarse, suerte de por los favor, piales. Otro lado. Sí, es importante mencionarles, respetable público, que las reatas están hechas de 3 hilos. Dentro de la estructura de la reata vienen 3 corazones torcidos, que son lo que le da resistencia. Adelante, Mario. Viene Luis Briceño soltando. ¡Y ahí está! Ahí está lazando a la yegua, cumpliendo con lo que marca el reglamento. Y vamos a escuchar la indicación de los jueces. Le recordamos que nosotros, locutores, únicamente somos voz informativa. La decisión, la puntuación, las infracciones, las declaran los jueces del campeonato. Una yegua que se va ocupada, se va lazada de Hugo. Una pata. Les decía que las riatas están hechas de 3 hilos, 3 corazones. Calificación del pial, 18 puntos limpios. Muy bien, amigos, y para que la cuña apriete, ha de ser la del mismo palo. Luis Gerardo Muñoz Ledo en acción. 4 hilos tiene tu vida. 4 hilos tiene tu muerte. Hay reata que al rojo vivo, cómo me gusta olerte. Se viene la lienzada, le manda bonito y... Pero... No logra enlazar en esta oportunidad las patas de la yegua. Se llama Piales
porque es a los pies, porque es a las patas de la greñuda. Más tarde veremos manganas, así como manganas es a manos, piales es a patas. El multicampeón nacional, José Andrés Aceves Aceves. El famosísimo Chiringas en acción por los campeones nacionales, Rancho Las Cuatas del estado de Nayarit. Ya remolineando la Sada Grande. Ya le vemos también un metro de distancia adicional. Pide la yegua Pinta, manda bonito. Pero, Ave María Purísima, sin pecado concebido. Y amigos, aquí estamos a punto de presenciar el cierre del pialadero por los tres regalos de Quintana Roo. Luis Ángel Briseño monta Cuaco Tordillo, Cuaco Palomo. Y este día es de fiesta, familia. Este día es para divertirnos. Se vale estar contentos, se vale estar alegres, se vale cantar y se vale bailar. Metro bueno, ahí con dos adicionales, se acerca para tomar solo uno. Luis Ángel Briseño, tres regalos y que se abra la puerta. Yegua Valla poderosa, le manda bonito en Garza y este lienzo que ha sido purificado. Ha sido bendecido y aromado con el perfume caro de la charrería. Bueno, nos vamos a la rifa de la botella. Del pial, remolineado hacia adelante, a la rifa de la botella, tres cartas, dale. Uno por detener dentro del cuadro. Aquí ponla. 22 totales. Dale, tres cartas. La primera, saque una carta, vámonos. La primera carta queda fuera y es el 4 de espadas. O a la segunda. Dele vuelta. El 7 de espadas. Viene la buena. Viene la buena. Sale. Dale, maestro. Esta es la premiada y es la sota. La sota de espadas. Quien tenga la sota de espadas. Quien tenga la sota. Allá está. ¿Sí es? No, allá, mira. Bueno, la sota de espadas a la una. Ya sabe que si no vienen por ella, se quedan los locutores. Ya está. Vámonos, vámonos. Marcha de Zacatecas para presentar los coleadores, señores. Bueno, pues vámonos a la suerte rápida, dinámica. Y aquí tenemos ya el desfile de presentación. La marcha de Zacatecas, señores del mariachi. Vámonos. Bueno, señores de la banda, marcha de Zacatecas. Aquí tenemos, por Apaseo el Grande, Fernando Muñoz Ledo Pérez, Javier Marina Alcocer y Pablo Muñoz Ledo Rodríguez. Por los charros de Rancho Las Cuatas, Álvaro León, David Padilla y Diego Ibarra. Y por tres regalos de Cancún, Quintana Roo, Juan Manuel Cervantes, Luis Miguel Basurto y José Manuel Macías. Irnos hasta terminar la suerte, Lalo. Domingo. Bueno, en lo que se vienen los coleadores, queremos decirle, respetable público,
que el domingo 14 de octubre del 2012, en el marco de la inauguración del Congreso y Campeonato Nacional Charro en Zacatecas, siendo gobernador del estado el licenciado Miguel Alonso Reyes y presidente de la Federación Mexicana de Charrería Jaime Castruita Padilla, firmaron el acuerdo en el que la Federación Mexicana de Charrería adoptó como himno nacional charro la letra y música de la marcha Zacatecas el domingo 14 de octubre del 2012. Ahí cayendo en terreno de cuenta el primero. Calificación media derecha de 10 con un adicional, 11. Javier Marín Alcocer. El coleador tiene infracción de 2 por reventarse el pecho pretal. Javier Marín Alcocer es el coleador que sigue. Para todo el público que nos honra con su presencia, las colas consiste en que el charro saluda pegándose la mano en la lorenzana del sombrero al toro, lo pachonea, le agarra la cola, se arciona y le jala y lo debe derribar para contarle. Esa es la acción del coleadero. Y nos vamos con el que sigue. Este es Pablo Muñoz Ledo. Y ahora viene Pablo Muñoz Ledo Rodríguez. Este sí es hijo de Chucho. Los otros son los del otro lado, los que ayudan nomás a pintar y arreglar. Pero toda la familia de Chucho. ¿Verdad, mi Chucho? ¡Ah, en terreno de cuenta! Media derecha de 10. Bueno, pues nos vamos ahora con el equipo de los... Las cuatas. Álvaro León en turno. Allá poniendo su cuaco en mano para venirse acompañando su cabalgadura y derribarlo en terreno de cuenta. Si cae de panzazo, de sentón o de costillar izquierdo, es la calificación más baja. Si cae de costillar derecho, es media derecha. Si cae y da vuelta por el lado izquierdo, redonda contraria. Ahí se viene, le hace los honores, saluda. Le avienta la pata y le jala en terreno de cuenta. Media derecha. Calificación media derecha de 10 con un adicional de distancia, 11. David Padilla en turno. Ahí está David Padilla. Inicia tiempo. Para venirse acompañando su novillo. Ahí lo recibe, le hace los honores. Vea usted cómo se arciona y le jala. Y en terreno de cuenta, en terreno de cuenta. Media derecha de 10, una adicional de distancia, 11. Diego Ibarra. Diego Ibarra en turno.
Inicia tiempo. El famoso Pititi se viene ahí haciéndole los honores. Ve a Cuac con un tordillo. Fuerte, se lo trae. Le salió gato. Cero. Charrazo este muchacho, es un charrazo, pero ahí es que se puede y ves que no se puede. Y nos vamos ahora con tres regalos. Tres regalos del Rancho Itzul. Rancho Itzul de Quintana Roo. Uno de los mejores lienzos y más bonitos. Techado en forma de cono. En forma de cono techado ese lienzo. Lienzo Itzul de allá de Quintana Roo. Del señor Lorenzo Vargas, un hermoso lienzo. Inicia tiempo. El primero en el orden de colas, Juan Manuel Cervantes, esperando que le pongan ahí su novillo para venirse a toda carrera y derribarlo en terreno de cuenta. Y se viene. Ahí le jala, ándele la primera de la tarde. Redonda. Calificación derecha. Redonda derecha de 12 con una adicional de distancia, 13. Nos vamos, aquí estamos en la asesoría de las clases. Luis Miguel Basurto. Vamos a ver, Luis Miguel Basurto en turno. Mariachonón. Ese mariachi. Hasta el gallo canta bien con Timás el mariachi. Inicia tiempo. Y vámonos a ver de qué color pinta el verde. Ahí se viene, le hace los honores. Y le jala. Y fue costillar derecho. Media derecha de 10 con una adicional de distancia, 11. Nos vamos con José Manuel Macías, José Manuel Macías. Y cuídate, mujer del charro. Corre tiempo. Cuando te invite a pasear, ya sea a caballo o en carro, que después de saludar, acostumbra a pachonear. Lienzo ocupado, se para el tiempo. Ruedo ocupado, caporal. Ruedo ocupado. Lienzo ocupado. José Manuel Macías. Ruedo libre. El que viene en turno. José Manuel Macías, el tercer coleador. Se reanuda tiempo. Ahí se viene, sí señor, eso. Y en terreno de cuenta. Panzazos.
6 de la caída, 1 de distancia, 7 totales. Segunda pasada del coleadero. Vámonos con la gente de Apaseo. El campeón estatal charro completo, Fernando Muñoz Ledo, cabalgando con su gente, cabalgando en su casa. Este charro que le hemos visto en grandes equipos y que se vino a uno más grande aún. Los gigantes de Apaseo, el enorme Guanajuato. Montacuaco colorado, de esos que ya cada vez se ven menos, pero que están volviendo. Y jala bonito, le habla al zaino, jala, jala. Este toro no quiere caer. Cero. Y ni hablar, mujer. Traes pistola. El turno para Javier Marina, de Imaginaria Pablo Muñoz Ledo. Esta faena tan bonita del coleadero. Por eso en México tantos coleaderos que tenemos. Tantos y tantos que se han replicado en la geografía nacional. Javier Marina, que monta este precioso cuaco. Al parecer es un rosillo. Y sí, señor, que se abra la puerta. Le hace los honores. Mete mano, se hace del rabo, pasa bien la pata, amarra magnífico y recuesta en terreno bueno. Media derecha de 10 con un adicional, 11. Buenísimo los puntos que se echa al morral. Dicen que solo el que carga el morral conoce su contenido. Pablo Muñoz Ledo. Inicia tiempo. Así es que, señores, ahí en el cuaco tordillo, en la pasada, amarra bonito, bien bozaleado, y el toro que se resiste en el sentón del 6 con una adición de la distancia, 7 totales. Bienvenidos, señores, de allá del norte de Guanajuato. Dicen que a la hora de freír frijoles, manteca es lo que hace falta. Disfrutando este día pletórico, este día bueno para la charrería, festejando las fiestas patrias aquí en Guanajuato, donde la patria nació. Aquí es donde nació México. Felices fiestas, señoras y señores. Y la fiesta ha comenzado, y este mariachi que nos regala estos momentos tan buenos. Tiempo. Ya estamos cambiando de equipo. Y de Apaseo nos vamos a el estado de Quintana Roo. Perdón. Vámonos con los cuates, y así como los cuates, Álvaro León. Redonda, Álvaro León, 12 con dos adicionales de distancia, 14. Álvaro León, de los campeones nacionales. Excelente derribe el que nos acaba de regalar. Uno de los mejores coleadores hoy por hoy, Álvaro León. Y ya militando con Rancho Las Cuatas. Definitivamente es que lo estábamos confundiendo por el tema de la casaca que vistió anteriormente, la pachuqueña que portaba David Padilla. David Padilla, de la gente joven de Rancho Las Cuatas, del estado de Nayarit. Buena esta yegua que monta el día de hoy, y que por supuesto cada charro tiene su propio ritual en el manejo de las cabalgaduras. Cada cabalgadura se maneja distinto. Cada cabalgadura se maneja diferente. Y a ponerse en puerta. Y saludamos al Gori. Échele, Gori. Y viene trabajando David Padilla. Amarra bonito. Toro que se rinde, pero tiene el aplauso y reconocimiento del público. Bueno, y el ganado, ni qué
decir del ganado, José Alfredo, desde ayer, un ganado de primero, un ganado con muchas, muchas arrobas, que está obligando a los charros. Calificación, está 6 de la caída, una adicional a distancia, 7. Lo mejor de sí, porque cualquier error les está costando el errar la oportunidad. Definitivamente es un ganado que no admite errores. Y quien sabe bien de eso es Diego Ibarra. Diego Ibarra, el tipiti de los campeones nacionales. Monta cabalgadura de la capa de los tordillos. Se hace del rabo en cortísimo terreno. Pasa la pata, amarra, remacha. Y derriba en terreno bueno. En terreno fértil, terreno de cuenta. Y a mover ese toro y de regresarlo a los corrales. No hay lienzo. Calificación media derecha de 10 con dos adicionales. Lo que decía, si no... Bueno, y de aquí vámonos con el que sigue. Adelante con el comentario. Bueno, nada más comentar que ayer se vivió la misma escena en el ganado. El día de hoy no es la excepción e iba a haber diferencia. Es un solo lote de ganado, se dividió en cuatro grupos para cada una de las competencias que se están llevando a cabo dentro de este segundo campeonato, Jesús Muñoz Ledo Cabrera. Y por ahí tenemos a ese gran personaje de todos los campeonatos nacionales, Noé Alcaraz. Un hombre que se sabe de todas, un gran charro. Estuvo campeonando en el pasado estatal Guanajuato. Y el día de hoy está apoyando en regresar al ganado. Es característico con ese látigo que lo hace tronar hermosamente. El famoso canijo Noé Alcaraz, con ese látigo y el silbido que nos pone a todos en orden al chasquido del látigo. Y señoras, señores, se viene ya el equipo de los tres regalos de Cancún, Quintana Roo. Y aquí está, haciendo bien esta labor, un ganado excelente, ganado de peso, ganado de mucha exigencia. Aquí viene trabajando, se hace puntualmente del rabo, amarra bonito, apura el cuaco y recuesta en terreno bueno. Media derecha de 10 con una adicional de distancia, 11. Turno para Luis Miguel Basurto. Luis Miguel Basurto, el sol de Nopala, allá del estado de Hidalgo. Bueno, si tenemos un sol en la canción, también tenemos un sol de la charrería. Aquel es el sol de México. Luis Miguel Basurto es el sol de Nopala del charrísimo estado de Hidalgo. Abrir puertas y observar el trabajo. Cuaco a la sana. ¡Ay! Ese cuaco está como las veas, nomás queriendo. El sol de Nopala, bien amarrado. Trabaja y nomás por la joroba que le estorbó para la maroma. Media derecha de 10 con dos adicionales. 12. Bonito a la San Gilote. Y esto se da por la apariencia que tiene la crin del caballo con el elote tierno. A cerrar esta pasada del coleadero y de los tres regalos de Quintana Roo, José Manuel Macías, ahí dándole trabajito a tiempo a su cuaco. Trabajo que cada caballo requiere de forma diferente, cada caballo también con su propia personalidad. Amarra bonito, toro pesado y bien trabajado para dejar derribe en terreno bueno. Media derecha de 10 con una adicional de distancia, 11. Adelante don Mario Torres Navarro, excelente narrativa y buen compañero. Gracias compañero, gracias José Alfredo. Un gustazo que nos acompañes el día de hoy en esta última jornada del campeonato dedicado a don Jesús Muñoz Ledo Cabrera. Quiero mandar un saludo y un agradecimiento a quienes hacen posible este gran evento. Y me refiero
a gobierno del estado de Guanajuato, a la empresa Elvex y a su diario Sol del Bajío, patrocinadores oficiales de este segundo campeonato nacional charro, Jesús Muñoz Ledo Cabrera. Ya estamos en la tercera oportunidad, viene Fernando Muñoz Ledo Pérez, buscándole el rabo, el novillo se le queda, sigue Fernando trabajando, allá va todavía siendo su oportunidad, lleva el rabo en la mano, sigue trabajando por allá, se va a esconder entre los charros. Vamos a ver qué puede hacer Fernando, ya lo vemos que arciona, viene Fernando. Los jueces. Se repite la oportunidad, ya que el charro lleva la cola en la mano y se rinde antes de los 30. Bueno, pues el novillo se rinde, viniendo el charro con las ventajas, con lo que marca el reglamento, el rabo en la mano y lo vi hasta accionar. Esta es la gente de Paseo el Grande, ¿dónde está su público? Aquí está esta gran dinastía que ha dado a conocer a Paseo el Grande a lo ancho y largo de la República Mexicana y allende las fronteras. Esta oportunidad se va a ir hasta el final del coleadero con el toro de reserva. Bueno, pues ahí está, queda pendiente esta oportunidad de Fernando. Javier Marina. El artista Muñoz Ledo. Aquí vemos calentando cabalgadura, ni nada más ni nada menos que a Juan Jaime Muñoz Ledo, el famosísimo lechón, el hijo predilecto de Apaseo, viene ya, ahí está Javier Marina, arciona, amarra, abanica y el novillo se defiende, no le va nada bien en pero esta con oportunidad infracción de dos, a pero Javier Marina. Accionado. Lo comentábamos, el ganado se defiende, el ganado ya está en la tercera oportunidad, tiende a defenderse y está haciendo quedar mal a más de alguno. Todos ellos son excelentes coleadores, por eso están en esta gran competencia. Pues vámonos ya con el tercero, él es Pablo, no, si no me equivoco, es Juan Jaime, hay un cambio. Viene Juan Jaime, lechón muñonero, amarrando, estirando y tumbando. Entra Juan Jaime de relevo, entra medio por derecho, Pablo Muñoz Ledo, con una adicional distancia, a la tercera 11. Oportunidad. Y consigue ese derribe. Afortunadamente los conocemos, a todos los identificamos perfectamente y a la distancia vi que ya no era Pablo que venía en un alazán y que era Juan Jaime Muñoz Ledo. Pues vamos ya con los charros del Rancho Las Cuatas. Los actuales campeones nacionales desde el estado de Nayarit, Rancho Las Cuatas. Ahí tenemos a Álvaro León. Ese coleador que dio una demostración. Inicia tiempo. En ese gran coleadero de los de las estrellas, de los charros de acero, donde coleó sin rienda, donde aceptó un reto y vino coleando sin riendas de su caballo. Ahí está tirando y tumbando. Seis de la caída, dos de distancia, ocho. Este charro oriundo de La Piedad, Michoacán. Nos vamos con David Padilla. Monta un ejemplar con un listón en la frente que parece que bebe, pero no alcanza a ver si derrama. Si no me equivoco, debe ser una capa en alazán. Bueno, y todo preparado para que se la pasen de lo mejor. Viene ya por ahí. Viene Padilla, amarra, estira, abanica y ahí está, consiguiendo el derribe. David Padilla. Media derecha de 10 con una adicional a distancia, 11. No era alazán, era un prieto. Y si no me equivoco, se me hace que es Tresalvo. Parece que le veo la delantera del izquierdo. Inicia tiempo. También en albo. Bueno, vamos con Diego Ibarra.
Allá lo observamos caracoleando ese tordillo que monta el día de hoy en la Guadalupana. Este escenario de grandes eventos, dos campeonatos nacionales se han desarrollado aquí en la Guadalupana, en Apaseo el Grande. Viene Diego y estira y tumba. Media derecha de 10, una adicional de distancia, 11. Bueno, pues ya vamos por el último de los equipos, vamos en la tercera oportunidad. Polo se está yendo, yo le he dicho siempre, esta es la suerte. Corregimos, rápida, dos de distancia. La dinámica de la charrería. 6 segundos, 6, 8 segundos desde que sale el toro hasta que llega a los 60 metros. Inicia tiempo. Los invitamos a que en algún espacio que tengan o terminando la charreada visiten la zona comercial que se encuentra al final del graderío. Ahí encontrarán la zona de bebidas y alimentos, encontrarán expositores. Viene ya Juan Manuel Cervantes, amarra el charro, abanica y ahí está. Bonita, redonda. Y este es el prieto. Redonda derecha de 12, una adicional de distancia, 13 totales. Este es el toro que se había defendido en dos oportunidades, pero le tocó a Juan Manuel Cervantes y ese sí le cobra la de los compañeros. Redondeándolo de manera muy precisa, impresionante el derribe que le otorgó, que le dio, que le brindó, que le estiró. Luis Miguel Basurto, en su tercera oportunidad, segundo coleador, tercer equipo, tercera oportunidad. Ruedo ocupado. Y hoy nada más. Ruedo ocupado. El mejor mariachi de la región, Polo José Alfredo. Es de mi ciudad adoptiva, desde Celaya. Mariachi Imperial Internacional. Ruedo libre. Mariachi que utiliza el arpa, que utiliza excelentes trompetas, excelentes cuerdas, excelentes voces. Bien por ese gran mariachi, siempre en los grandes eventos aquí en la Guadalupana. Allá tenemos ya a Luis Miguel Basurto. Está amarrando el charro, estirando. Y ahí consigue el derribe. Capitán de los tres regalos de Cancún. Media derecha de 10, una adicional de distancia, 11. Desde el extremo de la República, ya desde el sur de la República, nos visitan estos charros. Tres regalos. Desde allá. Inicia de tiempo. De Suciate, colindando con Guatemala y el estado de Chiapas. Y vamos ahora con José Manuel Macías, tercer coleador, viene ya. Mira José Alfredo, cómo la manera que en 30 metros ya viene arcionado, estira. Y ahí está consiguiendo la media. Media derecha de 10, una adicional de distancia, 11. Bueno, pues nos queda una oportunidad de... Viene la corra pendiente de Fernando Muñoz Ledo. De Fernando Muñoz Ledo Pérez. Un afectuoso saludo a su señor padre, a su señora madre que se encuentra por aquí presente, aquí en el palco de honor, a la observancia de lo que hacen precisamente estos herederos. Corre tiempo. Muñoz Ledo Pérez. Ahí está Fernando, un charro muy aguerrido. Es el actual campeón del estado de Guanajuato en la modalidad de completo. Viene, pachonea perfecto. ¡Ay, amigo! Se le charro para la oportunidad. Al momento que avienta la arcionada, que avienta la patada, el caballo se abre y ya no le permite caer la pierna sobre la cola del novillo. Pues se va la oportunidad que le restaba a Paseo el Grande y en unos momentos seguramente vamos a escuchar las puntuaciones hasta el momento. Ya tenemos ahí la invitación para que visiten la zona comercial. Ahí se encuentra la platería Hernández, que le trae todo tipo de artículos charros, precios directos del fabricante al consumidor. Están los rollos de Toño, exquisitos, salados o dulces. Exquisitos los rollos de Toño. Son unas especie de empanadas, así las conocemos aquí en Celaya como empanadas, pero estos son rollos, como que les dio flojera doblarlas como si fuera taco y mejor los enrolló Toño y ha sido un éxito. Es que son otro rollo, son otro rollo, por eso no son empanadas, ni son dobladitas ni quesadillas, son
Otro rollo, como dijo el conde de Charo. Bueno, pues así es. También tenemos por ahí a Botas Kikín, Botines Kikín. Y no se les olvide, para sus caballos está Forrajera Los Cervantes, que le están ofreciendo shampoo para el crecimiento de la crin y cola, los suplementos energéticos, y ellos son patrocinadores de los equipos que están compitiendo. Los premian, les dan algunos artículos a cada uno de los equipos participantes. Y no se les olvide, para el buen comer, pues ahí está el amigo Lalo y familia, con las mejores hamburguesas de la región, los mejores tacos, las mejores salsas. Bueno, ya para qué les cuento, ahí en la zona comercial. Todo de lujo, Polo, todo de lujo. Ya usted nos dice, allá nos dice, ya, adelante. Ahí nomás, al mariachi, ahí nomás. Ahí nomás, ahí nomás, viene la escaramuza. Más mariachi, mariachi, ahí nomás. Alto al mariachi, por favor. Alto al mariachi, y aquí está la presencia de la escaramuza. Cuadra mueve tierra, a ver que se escuche el aplauso. Señores del mariachi, gracias, muy amables. Disculpen, pero es el protocolo aquí de las damas charras. Cuando ellas entran, se les da todo. Vamos a dar. Surga. Terminando, ¿no? Terminando, por favor. Vamos a dar la calificación hasta antes de los jineteos de novillo. Señor juez, si es usted tan amable, ¿por qué no las da terminando la escaramuza? Gracias, señor. Lo bueno es que el señor es muy comprensivo. Muchas gracias. Es la autoridad y nos vamos, la cuadra mueve tierra, a ver el aplauso para este escaramuza. Ya está aquí presente, categoría libre. Vamos a ver qué música. Allá están los locutores. Claro que sí. Adelante, claro que sí. Dicen que de poeta y loco todos tenemos un poco. Y a mí se me acortó. Ni siquiera me lo pienso, me sale del corazón. Aprovechar la ocasión que se presta el día de hoy para agradecer, primerísimamente que nada, al supremo caporal de esta familia charra, el pilar fundamental. Bajo tu amparo nos acogemos y que repiten campanas. En tu honor así se llama, lienzo charro, la guadampar. A paseo el grande, señores, no será la catedral del deporte nacional, pero sí la sucursal de la mejor afición. Y para muestra. Unas papas, doritos, churritos, una botana, la botana. Es aquí donde nació un charro por convicción que su vida entregaría y por sus venas con
nació por la charrería mexicana, bien nacido en dando tradición. Porque cuando se tiene pasión, no se crea que es cosa de suerte, se lucha y pelea a muerte y con todo el corazón. Dicho Charlos, Evangelio Chiquito, mujer que dice mi caso y mula que dice mi paso, al lado de un gran hombre, siempre estuvo una gran mujer, con su muy peculiar estilo, esa era doña Raquel, y mientras ella vivió, indistintamente lo apoyó. Honesto y leal, un líder a carta cabal, algunas de las virtudes que en su reseña escuché, sean esas las raíces las que te tienen en pie. ¿Qué define a este señor? Tremenda la trayectoria, la que lleva en su historia. De todo el tiempo en edad, en una plata quedó grabado lo que vida ha ocultado. En el corazón de muchos, el amor a una pasión. Tantas veces lo ha mencionado. No es Charlo, esta noche en día, que teniendo el corazón de Charlo, no ha montado todavía. Y ya para terminar, si yo pudiera escribir sus memorias, ¿para qué? Está, aquí está su trayectoria. Enhorabuena, por favor. Y el aplauso, bonita composición, felicidades señorita. Pelea de gallos. Bueno, pues aquí tenemos ya, señoras y señores, después de haber escuchado esas muy sensibles palabras de la hija de don Chucho Muñoledo, aquí tenemos ahora la cuadra mueve tierra, venga el aplauso. Acaban de realizar un ejercicio que ellas llaman gitana. Nos vamos ahora con un ejercicio compuesto. Es el bandido. Van a llegar, buscar la compañía y girar 180 grados y 270. Para continuar con su camino llevándose a tablas agrupaciones de dos en dos. Nos vamos ahora con Hanna. Es un concepto de flor. Vean cómo están conformándose agrupaciones de dos en dos. Van a llegar... Y en estos momentos saliendo hacia las tablas en esa explosión de belleza. Con esos hermosos ejemplares que montan el día de hoy en distintas capas de la acuarela caballar. Ahí llegan, vean cómo giran y continúan con su camino. Arrancando el aplauso de los presentes. Nos vamos ahora con el cantador. Concepto de escalera en diagonal. Van haciendo las agrupaciones de dos en dos y aquí están llegando, cruzan las primeras y las restantes haciéndolo peligrosamente, pero de manera muy acertada. Nos vamos ahora con un ejercicio difícil. ¡Oye, el gallo por ahí anda! Y ahí están llegando nuevamente en esa diagonal. No se queden con las ganas de aplaudir porque ahora viene este ejercicio que se llama Soñadora. Concepto de coladera, las ocho a girar, las ocho al centro, ahí las tenemos, vean nada más, qué hermoso ejercicio, y a la voz de la capitana, van a empezar a salir una, otra, otra y otra más, llevándose tras de sí la compañía, haciendo agrupaciones de dos en dos nuevamente, y en tablas trabajando, para irse en unos momentos al centro para hacer unos cruces. El ejercicio es categoría libre. No pierdan detalle, aquí están llegando. Vean cómo le sueltan la rienda y se cruzan peligrosamente a la voz de la capitana. Y ahora, respetable público, el ejercicio que es la carta de presentación de la escaramuza alrededor del mundo. El abanico. Ella le llaman y nosotros le llamamos recogedor de aplausos. Ahí van recogiendo aplausos, aplausos, aplausos en toda la gradería de la Guadalupana. Llegando a los 360 grados, rompen la formación y ahora preparan esto que a continuación viene como un regalo
para el público de la Guadalupana. Se llaman las crinolinas, como esas hermosas crinolinas que portan sus atuendos y llegan, vean cómo giran, y ahí está, las crinolinas al viento, para preparar el último ejercicio. Sígale, sígale, sígale mi mariachi, sígale, ¡vámonos! Sígale mi mariachi con enjundia, porque este es el cierre. Ahí está la capitana trabajando, vean cómo se cruzan, y en estos momentos van en esa explosión de belleza, de sonrisas, de hermosura y de agradecimiento a sembrarse a las tablas ante este público, gran público, el mejor público está en la Guadalupana. Terminan de esta manera su actuación. Nosotros le agradecemos al Mariachi Internacional, Imperial Internacional, gracias. Y sobre todo ese gran gallo que traen el día de hoy. En este momento, la escaramuza se va dirigiendo hacia el centro. Van cerrando esa explosión que anteriormente hicieron hacia las tablas, ahora la cierran hacia el centro del ruedo. En ese ritual que tienen ellas para despedirse, aquí las tenemos, hermosas, todas ellas ataviadas con ese atuendo de ranchera o de Adelita. ¿Me permiten un momento, hermosas? Bueno, pues ahí está la porra, y yo voy a pedirles que me permitan, voy a presentar a cada una de las integrantes para que les demos nuestro reconocimiento. Ellas son Verónica Aguilar Martínez, allá al fondo montando el tordillo. Daniela Ruiz Montellano, al fondo, de las que presentaron punta. Maritza Montalvo Álvarez, acá al frente en el vallo. Clarisa Arzate Gallego, en un costado al frente. Tenemos a otra de las que presentaron punta, Grisel Tobar Martínez. Nos acompaña también Ana Paulina González Saucedo, allá al fondo en el pinto. Daisy Parra Beltrán. Y Andrea Gaona Lanusa, aquí al frente en el vallo. Con esa hermosa sonrisa que caracteriza a todas las integrantes de la escaramuza, la cuadra mueve tierra. Señoras y señores, en estos momentos se van a despedir. Yo les digo, si no les gustó, no les aplaudan. Pero si les gustó, vamos a despedirlas con un fuerte, fuerte aplauso. Que se lo lleven en el corazón. La cuadra mueve tierra. Ven, además, qué hermoso espectáculo desde inicio hasta el final. ¿Cómo se despide? Vamos, ¿cómo a se dar va a hacer las calificaciones? Calificaciones hasta antes de los jineteos de novillo. Es como sigue. A paseo el grande, 87 puntos, 8-7. Rancho Las Cuatas, 123, 1-2-3. Tres Regalos, 179, 1-7-9. ¡Corre la rifa! ¡Vámonos! ¡Corre la rifa! Bueno, 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 bueno. A ver, sale. La primera es un rey de oros. Queda fuera el rey de oros. Alguien que lo tenga. La segunda, vamos a ver, vamos a ver. La segunda, tiempo de apretalamiento. La segunda es un 6. Un 6, pero de espadas, queda fuera. 6 de espadas. Ya la corrí, pero ya no. Nos vamos a la buena. La buena,
es otro 6, pero de bastos. Que, perdón, es 9 de bastos. 9 de bastos, 9. 9 de bastos, ahí está. No, no es. El 9 de bastos. 9 de bastos. Revisen sus cartas, 9 de bastos. 9 de bastos, tiene premio. 9 de bastos, segunda rifa. Aquí tenemos ya a Fernando Muñoz Ledo haciendo su floreo por los charros de A Paseo el Grande. De un momento a otro se abrirá la puerta del cajón número 2. Ahí se abre la puerta. Una mole montada por este charro, agarrándose a una mano, manteniendo la verticalidad. El toro quiere tumbarlo, pero ahí está bien agarrado. Parece que ya le va ganando, lo va dominando. Y en cuanto pueda, estoy seguro que la gente lo va a disfrutar. Aquí están todos al filo de la butaca. Ya le ganó Polo, ya se lo llevó, ya le está ganando. Le baja la mano y va seguramente a limpiarlo. Está sacando las vueltas de del pretal de apoyo, del pretal natural. Se baja y se lleva el aplauso. Se lleva el aplauso Don Luis Porto. No te vayas a mojar, ¿eh? Ya viene corriendo el agua. Aquí estaba Fernando. Bueno, pues aquí tenemos a otro de los integrantes de A Paseo el Grande. Él es Luis Gerardo, el Chino Muñoz Ledo. Ahí está haciendo todos los alardes de destreza en el floreo, floreando por el lado de crinolina, un resorte. Está buscando, sí señora, y lo consigue. Vean nada más. Y esto se vale aplaudir. La gente de A Paseo, vámonos con A Paseo. Como siempre, peleando como gato boca arriba el equipo de los Muñoz Ledo. Vamos a ver, parece que ya salió la carta premiada ya en las alturas. Fernando trabajando su toro. Ahí tenemos a Gabriel Muñoz Ledo, que le va a calar. Le va a calar los cuartos traseros. Esto es decir, lo va a acostumbrar, lo va a hacer que sienta la riata en los cuartos traseros, para que al momento que llegue su compañero y le presente su lazada, el toro no patee, no haga extraños, que le quite la oportunidad de pial. Sigue Fernando trabajando, potreándolo. Estos jalones son necesarios precisamente para estabilizar al toro, para que se dé, para que se sienta dominado y se preste para que venga el compañero a presentar su pial, a presentar su lazada. Piales hasta que entran las dos patas. Está Luis Gerardo Muñoz Ledo Pérez. Se va perfilando por costillar derecho para rematar. Vamos a esperar a ver si remata por arriba o por abajo. Es decir, algún remate de viento, de berijero, de contra, o lo va a dejar únicamente con efecto, o dormida la lazada. Ahí está, dejado. Entra la buena, entra la más buena. Paseo el Grande. Ahí se le va un hilo a la riata, se le va un hilo a la soga, y por ahí está para rendir. Tienen que rendir la riata. Se está yendo. Es comisión de Fernando el que debe de llegar y hacer rendir al toro. Ahí está rendido, se va a limpiarlo rápidamente y se consuma la terna de A Paseo el Grande.
Vamos con la porra para paseo a la una, a las dos y a las tres. ¡A la vivo! Y señora, paseo el grande, el equipo de la afición. Una excelente terna, un excelente trabajo que hacen los dos, que hacen los dos lanzadores. Fernando de primera instancia, lanzando en la primera oportunidad, y después llega el chino. Y vamos, hace lo dar, propio de la calificación de este equipo. Desde la jineteada. La jineteada queda con 30 puntos, haciendo de excelente. ¿Dónde de 22. Está el caballo? El ando de cabeza. Caballo Tordillo. 26.5 de tiempo, 31. ¿Por dónde está el caballo? 26, Memo, ahí por donde está el caballo, 31. Me dicen que está. A ver. Ahí donde va pasando el caballo corriendo, por ahí se ve. Ahí, ahí. Ahí está. Ese es el cuero, Muñoz Ledo. Bueno, va a ser excelente, excelente. Para los de la quinela. Bueno, vamos con las cuatas. Y en los lomos del Torres Juan Contreras, y en la terna Diego Ibarra. Mira ahí Diego metiendo. Inicia a tiempo. Ahí tenemos a Diego Ibarra. Ve usted qué floreo tan bonito, elegante. Ahí levanta con un resorte girado encontrado. Se cobija la reata, sigue floreando por el lado derecho. Ese es el floreo por el lado derecho. Floreo de crinolina. Vean nomás, incluyendo el anca del caballo. El aplauso para ese resorte. Desenredando por el lado. Lado derecho. El lado de la crinolina. Va cerrando Diego Ibarra, el pititi. Ahí sigue. Sí, señor. A ese ritmo. Sigue por ese lado. El floreo de estribo, estribo. Por el lado derecho. Se abre la puerta número 2 del cajón. Sale el toro. El jinete a una mano, a una mano. Juan Contreras, a Juanito, agárrese de la viuda. Aunque haga gestos el muerto. Sí, señor, cuidado, cuidado. Torito que 699 kilos nomás pesó. Y ya con lo sucio del corral, otro kilo más. Sigue ahí floreando por el lado derecho. Vea qué bonito resorte. Canasta, resorte, lado derecho. Esperando. Esperando. Se baja y se lleva el pretal en el viaje. Ahí se van los de las cuatas, le manda y le cierra este joven charro, el pititi, Diego Ibarra, José Aceves. Vean más, bonito resorte, incluyendo la cabeza del caballo. Ahí le abre, rápido. Señores, si ustedes no conocen a Andrés Aceves, el lanzador tiene un punto de floreo defectuoso. Este es el famoso Chiringas. A ver, el aplauso al Chiringas. Charrazazo. Siete veces campeón nacional charro completo, siete veces, nada más.
7 veces campeón nacional charro completo, este señorón. Un joven que desde muy pequeño se le veía la madera que traía, igual que su señor padre. Un aplauso y un abrazo a mi buen amigo Nito Aceves, también como 7 años, campeón nacional charro completo, el Nito. Y ahora sigue ahí por ese lado, lado derecho. Todo listo para el pial. Ahí se viene para el lazo. Las cuatas campeones nacionales se coronaron campeones. Vean más qué bonito remate, vean qué bonito remate. Ahí lo manda cuadrilero derecho. Cuadrilero derecho. Entra una, entran dos. Ahí el chiringa de baja vuelta, vámonos, sí señor. Ya rindió. Ahí está. Corta. Ay, señores de la banda, esos de la banda, una diana. Una diana, señores de la banda. Ahí después. Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a esta terna del equipo de los campeones nacionales. Rancho Las Cuatas se coronaron campeones en el 2019 en el pabellón Don Vasco. La calificación de este equipo, la jineteada queda de 28 puntos partiendo de buena de 18. El lazo de cabeza 25 con 5 de tiempo, 30. El pial 28 con 5 de tiempo, 35 con infracción de 1 por floreo defectuoso. 34 totales. Bueno, y te fijaste, en esa terna de Rancho Las Cuatas se encontraban dos finalistas del Campeonato Nacional de Charro Completo, Diego Ibarra y José Andrés Aceves. Los dos están militando en Rancho Las Cuatas, dos charros hermanos, dos charros que toda la vida, toda su carrera la han llevado juntos, y de verdad un halago estar en esta gran competencia. Así están y así van las cosas hasta el momento. Hacemos una corrección en la suma del pial, queda de 32 puntos. Inicia tiempo. Bueno, pues en estos momentos se retira el representante del gobernador del estado de Guanajuato, maestro Marco Heroldo Cajiola Romo, director de CODE Guanajuato. Gracias, gracias, señor Cajiola, por haber estado con nosotros. Digno representante del gobernador del estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Muy bien, amigos, y a punto ya de abrir el cajón número 2. Atentos, señores. Viene un muchacho de esta tierra, Poncho Orozco, el eterno jinete de los tres regalos de Cancún, Quintana Roo. De verdad que qué gusto que estos muchachos tan sobresalientes y que en ese afán deportivo sigan bregando y sigan poniendo en alto nuestro estado, ya en el manejo de la chavinda. Luis Ángel Briceño, de los afamados tres regalos. Y ese regalo que nos han dado el día de hoy de estar con nosotros, moviéndola de iscle, de cabeza a rabo, de estribo a estribo y de
norte a sur y frontera a frontera. El famosísimo Briz. Charro completo nacional. Se abre la puerta. Poncho. Ahí con ese toro. Un torito que no le representa mayor problema, pero que él sabiamente está trabajando y con habilidad. Rapidito, buena letra y sacamos la tarea. Y ya va. ¡Ay, ay, ay, amigo! Ahí está, pero el charro no se le rinde. Quiere desmontarse. Y Zapea, vamos a darle un aplauso fuerte, fuerte, señoras, señores. Aplaudiendo el valor de este muchacho, el valor del charro que lo demuestra en todo momento y a toda prueba. Luis Briseño, que monta Cuaco Alazán, marcado con el hierro de la casa de los Extra Quarry Horse. Esos caballos finos de rienda charra. Se va acercando poco a poquito. Moviendo bien la de Isle, floreando. Floreando de estribo a estribo. Ya le vimos desarrollar una gran habilidad en los resortes, en los contragiros. Y manda bonito. Bien puesto el lazo. Y a cerrar lazo golletero para que venga su compañero Jaime Michel. Este muchacho que también es uno de los fuertes contendientes. Fuertes contendientes del charro completo nacional. Ahí moviendo bien la de Isle. Y ese toro que demuestra cierta debilidad a la presión que le ejerce cuando le tira del extremo de su lazo. Y esta es la casa bonita. La casa de la charrería que el día de hoy se viste de fiesta, de manteles amplios. Ahí la lazada grande, bien prolongada. Cuacos buenos estos que han traído el día de hoy, bien presentados. Cuacos muy charros. Dicen que el caballo mexicano debe ser poco crinudo, pero bien coludo. Se pone el gabán. Con la reata le ha soltado la rienda a su cabalgadura, a esta bestia rosilla. Y ahora sí, mientras vemos a Briz haciendo lo necesario, porque ese toro no se tire. Ahí el trabajo también del Sol de Nopala, que está probándole las patas al burel. Y esto para impedir en lo posible que cuando se presente el pial, que se ponga la trampa, el toro se pare de inmediato. Ahí va, acercándose poco a poquito. Parece que es todo lo que echó el borracho y todo lo que traía en el morral el joven Jaime Michel. Arrima al lazo, bien cobijado, bien rebozado. Pasa la buena y esa más buena se hizo pero, mala. Pero. Y ni modo. Es el Sol de Nopala. El de Nopala de Villagrán, Hidalgo. El Sol de Nopala que donde quiera que se pone, alumbra e ilumina con su calidad. De nuevo ahí con el resorte contragirado. Ahí soportando el torcido y destorcido que le ha hecho pasar el sol. Luis Miguel Basurto, ahora con la siniestra y mostrando gran habilidad el competidor. Caballo bayo, donde quiera lo hallo, ya me quisiera yo hallar uno así. Al parecer es este cuaco en el que le hemos visto cabalgar ya varios años al Sol de Nopala. Un caballo que le ha demostrado mucha capacidad, que le ha demostrado esa paciencia y también ha mostrado este caballo que es buen compañero. El toro bien trabajado por Luis Briseño y que ya se está enojando, ya se está impacientando. Pero el Sol de Nopala tranquilo,
va a buscar el lazo. Los tres regalos de el estado de Quintana Roo. ¡Tómenselo! Es pierna de princesa. Bueno, y con ese buen ritmo que trae la banda. Échele la banda, ya tienen ahí el acompañamiento. Y recuerde que se vale bailar. Acercándose poco a poquito, fijando coordenadas, hay una dejadita. No quiere arriesgar. ¡Y qué caray! Valga Dios y su santo nombre. ¿Cuántas estarán diciendo? Fuera mi marido ese hombre. Jaime Michel, a sacar agua del pozo. Y este toro que no coopera para la causa de equipo fronterizo, de ese equipo de la península. El equipo peninsular que el día de hoy ha venido a agregarse a la fiesta en honor al patriarca de la familia Muñoz Ledo. Bullendo cuaco ahora en ese sentido, en el sentido estricto de cómo va el floreo y la chavinda. Florear quiere decir hacer figuras con la reata del azar. Esto es de México, esto aquí se hizo, esto aquí se formó. Manda bonito, buena la dejada, entra la buena, entra la más buena y vámonos, vámonos. Hasta el paradisíaco puerto, allá ese rumbo bonito de Quintana Roo. Esto es bien importante, este es el momento en que termina la faena. Se corta justamente, tiempo. Justamente termina la faena porque el toro se va limpio ya, queda limpio el toro para irse a los corrales. Aprovechamos el espacio para dar la más cordial de las bienvenidas a la señora Sofía Aguilar de Rico, presidenta de las Damas Charras de la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Guanajuato. Bienvenida, señora. Vamos a dar la calificación de este equipo desde la jineteada. La jineteada queda de 17 puntos partiendo de 14. El lazo de cabeza, 27, 1 de tiempo, 28. El pial, 25, 1 de tiempo, 26 puntos. Bueno, y ahora a cumplir con la obligación de dejar el ruedo libre para que venga la siguiente faena, que para que venga el siguiente equipo. Ya el sol de Nopala, que ya el sol de Nopala ha puesto colmillo y ha dispuesto esta lazada que se llama la zampableña. Una zampableña para levantar el toro y que los charros que conocen perfectamente el asunto entienden y saben. Vámonos a los corrales directamente. Fue necesario traer el lote completo para que ya con sus compañeros se vaya a los corrales. Adelante, don Mario Torres. Gracias, gracias por esta invitación. De igual manera, agradecemos la presencia y damos la más cordial de las bienvenidas al señor José Medina Miranda, exdiputado del Honorable Congreso del Estado. Bienvenido. De igual manera, al señor José Luis Medina Miranda, a Francisco Medina Miranda, a todos los hermanos Medina Miranda, amigos siempre de los charros de Apaseo.
Vamos a dar las calificaciones. Bueno, ahora le toca el turno. Jineteos de yegua. A Paseo el Grande, 180 puntos, 180. Rancho Las Cuatas, 213. Tres Regalos, 250. Inicia tiempo de apretalamiento. Viene la banda San Pedro. Bueno, pues sí. Se terminan las suertes donde se utiliza el ganado vacuno. Nos vamos ahora a las suertes donde el lugar le corresponde al ganado caballar. Esta suerte del jineteo de yegua, que su nombre lo dice y lo explica, es que un charro monte a una yegua bruta, le aguante todos los reparos o sea derribado. Ahí termina la jineteada cuando el charro se baja o cuando el charro es derribado. Bueno, pues qué bueno, qué gusto ver a tantos y tantos charros de gran nombre que están participando el día de hoy. Está presente la crema innata de la charrería nacional, Polo. Tenemos esos tres equipos. Ayer tuvimos también unos equipazos. Lo prometido es deuda. Paseo el Grande siempre cumpliendo a carta cabal todos sus compromisos. Así es, así lo estamos viendo desde el día de ayer. Y hoy aquí tenemos tres grandes equipos. El anfitrión, a Paseo, que está ahorita en el jineteo de yegua, y enseguida las manganas a pie y a caballo. Ahí se abre la puerta número 3. Viene la yegua y sale la yegua, yegua la sana, careta. Ahí le abren la puerta y ahí sale aventando unos reparos leves pero bien ejecutados. Ahí le va midiendo, la lleva, ya la trae de rienda, mira, hasta de ceja la lleva. Le va a quitar el pretal. Le quita el pretal berijero y se baja. Y cuidado que esas patas no llevaban buenas intenciones. Mira nada más, la altura que alcanza la yegua al sentirse un poco libre de peso, pero con el berijero puesto. Parte del espectáculo. Y sigue la yegua, sigue retozando, sigue sintiendo el cosquilleo. Bueno, pues precisamente por eso le ponen ese berijero, para que la yegua repare más. Solo que con el peso del jinete, pues los reparos están más bajitos, más suaves, pero ya la vieron sin jinete, hasta donde levantaba las patas. Nos vamos a las manganas a pie, Mario. Pues sí, Polo, nos vamos exactamente a la suerte que suele prender el ánimo en el tendido. Nos vamos a la reina de las suertes de la charrería, Su Majestad. La jineteada. Y para la ejecución por un paseo grande de 14. Tenemos a este charro que ha forjado su carrera a base de mucho, mucho esfuerzo, a base de demostrar y a base de ser un charro serio, un charro con mucha educación, todo un caballero y además un charro muy carismático, amigo de los amigos y azote de los malvados. Él es Gabriel Muñoz Ledo Sánchez. Efectivamente, entre otros jóvenes, primos, entre ellos, en este charro le ven muchas cualidades, tanto como charro y como persona preparada que se dirige a las demás personas. Mis felicitaciones para Gabriel y sobre todo las ganas que le pone para que los eventos que organizan salgan bien, en buena hora, y que sigan saliendo bien los eventos. Ya él está preparado aquí por el lado de la contra, así se dice, que por el lado de la contra, pero a lo mejor inicia tiempo para mandarlas a pie. Bueno, pues ahí llevan la yegua al lado de contramáscara, pegando el costillar izquierdo a las tablas. Ahí está Gabriel, señores, señores, no pierdan detalle. Pasada rápida con un giro intermedio, ahora se cuelga una canana. La yegua pasando por primera vez la querencia. Gabriel levantando en un espejo, adornándose con unas arracadas por el frente. Ahora voltea para hacer su resorte girado. Contesta con uno sencillo y viene el trámite de la tercera y cuarta pasada. La yegua se acerca, llega Gabriel, Gabriel la lleva, estira y tumba. Ahí está Gabriel Muñoz Ledo Sánchez.
echando toda la carne al asador y demostrando por qué es el manganeador titular de los Charros de Apaseo el Grande. No, y la habilidad que tiene para rematar, ¿eh? Calificación de la Armangana, rematando de bigotona, partiendo de 10, 13 de floreo, 1 de cuadril, con infracción de 4 por pisar la línea de los 4 metros, 20 totales. Ahí se les decía la habilidad que tiene para rematar. Ahí se, nos fijamos que al momento que venía la yegua ya como a unos 15 metros, él gira y se la manda precisa ahí de bigotona, exactamente cerró en las manitas de la yegua. Efectivamente, ya está recogiendo su soga, ha acomodado meticulosamente cada una de las vueltas de la riata y está para que le lleven la yegua. El caporal de esta charreada es nuestro vicepresidente de la Unión, el señor Luis Álvarez Montes, que está haciendo un excelente trabajo acompañando a los charros, ayudándolos si es necesario. Y aquí está ya Gabriel. Gabriel Muñoz Ledo, señoras y señores, este es su equipo. ¡Vamos a apoyarlo! Aquí está saliendo de esas pasadas. Su canana, bien cobijado Gabriel. Su resorte contragirado. El espejo que trabaja perfecto. Hace la arracada por el frente, gira para hacer ese resorte girado al mismo sentido. Ahora uno sencillo, le echa un ojo a la yegua, le calcula, le tramita la entrega, la lleva, ahí lleva media. Lleva media, me emocioné cuando vi que Gabriel estaba buscando el cuadril y dije ya la lleva. Es que la mangana entró nada más la del lado de afuera. Y la otra no, al momento que cerró, se le cerró en la mano, nada más del lado derecho. Ya se estaba agarrando el cuadril para mandarla a chorrear y derribarla, pero como vio que llevaba una, pues hasta ahí la dejó. Sí, efectivamente, nos hizo emocionarlo. Yo creo que no fui el único, todo el público estaba a la expectativa, estaba esperando que fuera mangana para seguir con esta emoción y que a Paseo el Grande siga arriba, siga adelante. Pues vámonos a la tercera y última oportunidad. Gabriel se va a esmerar, va a afinar puntería. Está hablando con su tío, con Juan Jaime Muñoz Ledo, toda una institución en las manganas, tanto a pie como a caballo. Él es el entrenador, es la persona que los ha dirigido, los ha estado entrenando, orientando, y es la persona indicada para darles el ajuste, el consejo que puedan necesitar en ese momento. También se está comunicando ahorita con su primo hermano, Luis Gerardo Muñoz Ledo. Se están poniendo de acuerdo, ellos ven una cosa, el manganeador ve otra, están diciendo a qué velocidad la van a llevar, cómo la van a llevar. Lo mismo que ya vemos por aquí a este jovencito, él es Octaviano Muñoz Ledo Sánchez. Él es el actual campeón de Paso de la Muerte, hermano de la reina de los Charros de Apaseo, de Rosita Primera, y hermano de Gaspar Muñoz Ledo Sánchez. Efectivamente, tienes mucha razón, Mario, pues conocemos a esta familia Muñoz Ledo, y yo recuerdo, señores, hace muchos años que manganeaba Juan Jaime Muñoz Ledo, el que está ahí en el mero centro del ruedo, en ese cuaco bayo, y con una inercia que casi detenía la riata en el floreo. Una cosa muy especial de Juan Jaime Muñoz Ledo, casi detenía su floreo. Aquí tenemos nuevamente ahí la pasada del coyote, vea usted cómo se cobija la riata, bonito, le mete el resorte girado, levanta con un espejo, se viene la yegua, ahora la cambia el resorte, girado en sentido de la riata, le mete resorte, la va a mandar por la posición, la va a mandar de máscara, así es, la manda de máscara, ay, ay, ay. Cero rematando de máscara, terminan en el minuto, vamos a darle 5 con 10. Vamos a darle un fuerte aplauso a Gabriel Muñoz Ledo Sánchez. Y que el aplauso sirva para dar la bienvenida a Fernando Muñoz Ledo Pérez a las manganas a caballo. El artista, yo le llamo así porque de verdad que no canta mal las rancheras. Tiene una excelente voz, unas magníficas interpretaciones,
pero ahorita lo que cuenta y ocupa a paseo son las manganas a caballo. Más al rato seguramente nos podrá regalar alguna canción. Te deseamos la mejor de las suertes, Fernando, y la mejor de las suertes va acompañada con un fuerte aplauso del público que viene a acompañar y a apoyar a paseo. A caballo. Bueno, pues está heredando todo, don Chucho, también en su momento, don Chucho se aventaba unas canciononas tremendas, y si no al rato lo vamos a escuchar a don Chucho. Bueno, pues aquí está, ese resorte donde incluye la cabeza de su caballo, ahora se cuelga una canana revolucionaria, su arracada por la espalda, un espejo, su resorte contragirado en el mismo espacio, el resorte girado, uno sencillo, ya viene la yegua de máscara, la entrega, ¡a paseo! Y está derribando. ¡Ay, amigo! ¡A paseo el grande! ¡Está de pie! Ahí está Fernando Muñoz Ledo. Y aquí está el público, Polo. Un público fiel. Un público que siempre se le entrega a paseo el grande. Bueno, al igual a todos los equipos. No, pero la verdad... Vamos a dar la calificación de la mangana rematando de máscara. Partiendo de 10, tiene 13 de floreo. Con infracción de 4. 2 por perder la guía y 2 por fallar vueltas. 19 totales. Bueno, ahí está la calificación, su primera oportunidad. Una bonita mangana, se le vino una vuelta ahí en el floreo y le andaba quitando la reata. Pero muy hábilmente le bajó vueltas y la derribó. Nos vamos a la siguiente oportunidad, las manganas a caballo, y parece que no va a cambiar de terreno. Solamente va a cambiar de yegua. ¡Vámonos, Mario! Bueno, y yo creo que todo mundo... aquí el lienzo está repleto de conocedores y todo el mundo vio las que tuvo que pasar Fernando para amarrar esa mangana. Se le perdió la guía, la recupera y tuvo la habilidad todavía de que pasó la vuelta que se le vino y bajarle vueltas para derribar. Esta es la destreza, la habilidad y es la manera de improvisar de los charros. Aquí está Fernando nuevamente adornándose con ese floreo de gala que tiene en su repertorio. Su resor no le gusta para nada. Uno sencillo, se vino la yegua. Viene Fernando, la compone, la entrega. Cero rematando de espaldas. Sí, señor, ahí es mi pueblo adorado. Ahí nomás, Tralobita, decía tu tocayo, José Alfredo Jiménez. Ahí nomás, Tralobita, se ve Dolores Hidalgo. Y existe esa loma. Esa loma está entrando de Guanajuato a Dolores. Ya se le edificó ahí un monumento. Hay una zona comercial ahí donde se extiende la artesanía de Dolores. Y es loma de José Alfredo. Bueno, vamos para la tercera oportunidad. Aquí está Fernando Muñoz Ledo. Suerte, Fernando. El público la espera y te apoya. Ahí está soltando su resorte donde incluye la cabeza del caballo. Con tranquilidad, con habilidad hace sus movimientos. Ahora va por sus resortes, contragirado y girado. El sencillo, ya está viendo a la yegua, le gusta cómo viene, la entrega, la ponía. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos a esperar a ver cuál es la indicación. Estábamos viendo que estaba ya echándole vuelta. Cortamos el tiempo, vamos a revisar la mangana en video. Bueno, pues ahí está la información del jurado. Van a revisar el video y en breve darán el veredicto
de esta oportunidad. Vamos a correr la rifa, Polo, apóyame, apóyame, José Alfredo, vamos a correr rápidamente. Ya está aquí el güero de la carne seca, carne de res, res de primera. Aquí está el güero, ya está aquí con la oferta, 1 por 100. 2 por 200 y se lleva 3, únicamente 300 pesos. 300, las 3, 1 por 100. La brasa norteña es la auténtica, 100. Auténtica cecina, carne seca de res. 120 pesos la bolsita, las den 100. Bueno, pues ahí está. Ahí está la carne de res. Revisamos el video, si traía mangana. Se repite la oportunidad, corre tiempo. Viene la yegua. Bueno, se repitió la oportunidad, viene. Enhorabuena para Fernando, enhorabuena para Paseo, enhorabuena para el público que abarrota el graderío del Agua del Pana. Ahí está Fernando Muñoz Leo, viene la yegua, se acomoda, remata y no me gustó ya nada el semblante de Fernando. Cero rematando Bigotona. Terminan en el minuto 4:36. Ahorran 2 minutos de tiempo, 2 puntos. Viene la primera. Vamos a las cartas, viene la primera. Vamos a el 7 de espadas, queda fuera. 7 de espadas. El rey de oros, el rey de oros, queda fuera. Rey de oros. Rey de oros, viene la buena. El 9 de espadas, el 9 de espadas a la 1, el 9 de espadas a las 2, ya saben que si no la sacaron, nos quedamos los locutores con la botella. El 9 de espadas a las 3, ¿sí salió o no? 9 de espadas, 9, no hay, 9 de espadas. El 9 de espadas, nada. Bueno, pues entonces se queda con los locutores. Ah, sí está. ¿Cuál es? Alce la mano. Acá está la botella, venga. Acá, ahí va por ahí, ahí la lleva la señora. Y que no hay a Paseo, es la porra oficial. Los mosqueteros de A Paseo, sí señor, pero ya se la gana. Uno de los que quedan de los famosos mosqueteros del Charro Elías. Bueno, quiero darle la cordial bienvenida y agradecer su presencia a un charro muy querido, muy conocido aquí en toda la región, toda una institución, toda una leyenda, y me refiero a don Rodolfo Álvarez, que se encuentra presente. Mi general, bienvenido. Bienvenido, don Rodolfo Álvarez. Tiempo de apretalamiento. El flaco Álvarez, como le conocían en las competencias. Bienvenido, don Rodolfo. Compren la carne seca de res, la auténtica.
de la Braza Norteña. No se dejen sorprender, esta es la auténtica. 20 años sirviendo al público de la charrería. Bueno, pues bonita melodía, señores del mariachi, felicidades. Nomás no vayan a soltar el gallo porque una señora trae gallinas acá. ¡Vámonos! Súbanle poquito al sonido de la banda, por favor. Porque no se oye la que canta. ¡Eso! Bueno, quiero, ahí viene la yegua, ahí nomás, jugándole las piernas. Yegua pinta. Ah, yegua. Yegua pinta. Jugándole, jugándole las piernas. Este charro. La yegua trae un pretal berijero, o sea, un pretal en la parte de atrás. Ahí se lo está quitando. En cuanto se lo quite, ya pueden entrar todos. Los charros ayudales, se va acá y el aplauso. Venía en cuarta, pero le metió el freno. Todos, todos a cantar con la banda. Súbale, súbale. Unido a la banda que no se oye. Calificación de la jineteada, 29 totales partiendo de 18. Bueno, pues nos vamos a... Manganas a pie. Manganas a pie. Diego Ibarra. Este es el famoso Tipiti. Ahí está la pasada del coyote, resorte. El resorte girado, vea usted. Ah, levanta con un espejo. Otro girado, el sencillo. Dos pasadas. La baja de bigotona la sierra. La lleva y ahí está la primera. Este es Diego Ibarra, el Tipiti. Calificación de la mangana rematando de bigotona, partiendo de 10, 12 de floreo, 1 de cuadril, 23 totales. Una habilidad tremenda para el cierre. Vea usted cómo remata sus manganas Diego Ibarra. A la hora de que viene la yegua, como a 3 metros, le da el cerrón a la reata, le da el cerrón a la reata hacia atrás y luego la manda y le cierra perfectamente las manitas. Tiene un remate excelente este joven Diego Ibarra, el famoso Tipiti. Para quien no lo conocía, aquí está. Y van a ver ahorita que entre nuestro charro completo, 7 veces campeón nacional charro completo, el Chiringas. Los dos, se les dice a los jóvenes maravilla, Diego Ibarra y el Chiringas. Presente Diego Ibarra en su segunda oportunidad. Se va la yegua. Ahí está la de pasada el coyote. Le mete los resortes necesarios. Girados, sencillos, espejo. Ahí viene la yegua. Le mete el sencillo, la ve venir de cerca. Le mete dos y la remata de contra bigotona. ¡Ahí va! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué forma de rematar este pelado! Diego Ibarra. Calificación de la mangana rematando de contra bigotona encontrada.
partiendo de 10. Tiene 12 de floreo, uno por el remate y uno más por la encontrada. 24 puntos. Bueno, pues ahí enredando cuidadosamente para su tercera. Ahí está. Todo listo en su tercera oportunidad. La está pidiendo, según se ve, está pidiendo... Por el lado de la máscara se viene ahora. En cuanto indique el tipiti, que cuando indique cómo se va a venir la yegua, él ya está preparado. Aquí por el lado. Es que los rollos están muy buenos, pero ya están enrollados. Los rollos, Toño, ¿dónde está por ahí? Mi Toño, chía. Ahí se viene la yegua, la está pidiendo por el mismo lado. Pasada el coyote, vea cómo levanta con el resorte girado encontrado. Ahí tienen un espejo, otro resorte sencillo, se vino la yegua. Dos pasadas, la baja de rodada, de rodada, de rodada. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mangana! Se corta tiempo. ¡Esa! Inicia tiempo para la devolución de prendas. Calificación de la mangana. Rematando de rodada, partiendo de 10. 12 de floreo, 1 de cuadril. Ahorran 2 minutos de tiempo, 2 puntos. Ahí está... El ruedo lleno, lleno, lleno. Lleno de prendas. Ahora faltan las llanas del mariachi, vienen las llanas del mariachi. Para que se escuche el mariachi y la banda. A unos nos gusta el mariachi y a otros les gusta la banda. Ahí está el escenario, hermoso, lleno de prendas después de las tres manganas. Y las metió con diferente remate, pero de contra, todas venían de contra. O sea, la yegua venía corriendo de contra. Ahí regresando las prendas. Hasta arriba. ¡Qué bárbaro estos señores! Lo máximo, ¡ay, cuidado! Ahí les encargo una del 7, porque a las que traigo ya están muy gastadas. Tipiti, ahí te encargo unas botas del 7, porque ya las que traigo están muy acabadas. ¡Epa! Termina el tiempo de devolución de prendas. Entramos a tiempo de cambio de suerte. Fuerte el aplauso, una diana, señores de la banda. Una diana, la banda, a ver, una diana. Sale la banda. La diana para despedir la terna. No, pues esos pelados no saben las dianas. Bueno, pues mira, Mario, ¿quién tenemos sí, ahora, caballo? Bueno, la locura. Y qué bueno por la gente que... Abarrota el graderío. Qué bueno, de verdad todo un espectáculo. Diego Ibarra,
Y qué hablar de quien viene ahora, el rompe récords, el hombre de todos los récords de la charrería, aquí lo tenemos presente, el multicampeón, siete veces charro completo. Siete veces. Parecen poquitas, pero inicia tiempo de es un récord muy difícil, todavía le sobra mucho, mucho que dar. Está José Alfredo Meléndez en la narración. Ahí suelta con el lado izquierdo, metiendo los dos resortes, vea cómo levanta, se cobija la reata, hermoso. Ahí sigue con ese floreo, levanta con espejo, ve el tranco de la yegua, le manda el resorte derecho y lo va a mandar de máscara, de máscara, de máscara. Ay, ay, ay. La locura en la paseo. Calificación no de la mangana rematando prendas, de máscara. No avienten las prendas partiendo todavía. De 10, 12 de floreo. No lancen prendas. No lancen prendas porque esto es en deterioro del competidor. Bueno, efectivamente la gente está entusiasmada, pero también es un público muy conocedor el que visita la Guadalupana. Saben que hasta la tercera oportunidad tienen toda la libertad de premiar al charro otorgándole las prendas. Ahorita lo van a dejar competir porque, sin lugar a dudas, esto es un gran espectáculo, sí, un gran señor. Exponente, el mejor de lo mejor en la modalidad de charro completo y también yegua. Chiringas Aceves. Cambiaron de juez al Callejita, lo subieron y bajaron al otro juez Chaparrito a Hugo. Es que el Callejita se la pasaba baile y baile y ahora como hay banda acá arriba, pues ya le va a tocar bailar allá con la más fea, mi Callejitas. Nos vamos a la segunda, nos vamos a la segunda. El famoso Chiringas. Ahí viene la yegua, mi Chiringa le suelta con el resorte izquierdo, incluyendo la cabeza del caballo. Se cobija elegantemente la reata, le mete los resortes, ve la yegua a buen tranco y sigue él con sus resortes. Vamos a ver, la va a mandar de espaldas a la yegua. ¡Ay, ay, ay! Todo calculado, pero el extraño que le hizo la yegua en los cajones es el tránsito. Pero para la oportunidad rematando de espaldas. En el momento que la yegua venía llegando a los cajones, yegua, 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 que venía llegando a los cajones, en ese momento le faltó un tranco para llegar a la yegua donde estaba la reata. Ahí les encargamos el gallo a los del mariachi. Y el agradecimiento a los jueces, esos señorones que hacen un trabajo excelente. Felicidades al Colegio de Federación Mexicana de Charrería y estos señorones que están el día de hoy haciendo valer el reglamento. Adelante, ingeniero. Bueno, pues si ustedes no conocían a Andrés Aceves, aquí lo tienen de frente, el famoso Chiringa, miren nomás. Pelado jovencito y de lo mejor de la charrería a nivel nacional. Él ha roto varios récords, salió mejor con todo respeto que su señor padre, porque también su señor padre fue como 7 o 6 veces campeón nacional. Ahí le mete el resorte, se cobija la reata, vea cómo la saca ahí con efecto. Le espera la yegua, viene fuerte, viene recio la yegua. Le espera con un resorte girado, lo vamos a mandar de bigotona, de bigotona, de bigotona. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Amalia! Con remate de bigotona. Terminan en el minuto 3:57. 3 de tiempo ahorrado. Vamos a despedirlo con un fuerte y caluroso aplauso. Sabemos la calidad de charro. El famoso Chiringas. Bueno, pues nos vamos ahora con el equipo que sigue y nuestro amigo José Alfredo Meléndez, nacido en España y criado en Cena Pécuaro.
Gracias, tío. Hombre. Y amigos, ¿qué tal este mariachi? Vamos a darle un aplauso al mariachi. Excelente, excelente agrupación musical. Buenísimo el repertorio y la selección musical que han traído para el día de hoy. Guillermo Linares, el que viene a ponerle las espuelas en los encuentros a la greñuda. Atención a cajón número 2. Y se vale bailar. Solo, 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 solo. Y amigos, ahí trabajando con las greñudas. Buena charreada la de este día en honor a don Chucho Muñoz Ledo. Y ya están venta las cartas para la rifa de otra botella. 20 pesitos solamente. 20 pechereques son lo que solamente necesitan para disfrutar de un tequila blanco, de ese tequila plata delicioso que han tenido a bien traer para este evento. Guillermo Linares, del equipo de los tres regalos, de ese equipo que está cerquitita ya de Guatemala. Adelante, don Mario. Adelante con la información. Bueno, pues los invitamos a que visiten la zona comercial. Ahí están nuestros amigos expositores, ofreciéndole una infinidad de artículos, tanto para los charros como para el público en general. Se encuentra nuestro amigo César Ramos con los sombreros West Point, los bravos. Ahí están los sombreros para su gusto, dama y caballero. Tenemos los rollos de Toño, las hamburguesas y tacos de Lalo y familia. Ya vayan buscando el espacio para ir a comer y regresen a ocupar su lugar. Les recordamos que es permanencia voluntaria. Terminando esta charreada, corremos ganado y damos inicio con la última charreada de este campeonato. Campeonato donde se está jugando una jugosa bolsa en efectivo a los primeros lugares. Visite el equipo peninsular. Manda Guillermo Linares a Cuaca, Cuaca aquella que viene encorajinado con harto rencor. Quiere bajar al jinete, quiere quitarse ese peso que le está imponiendo en los lomos. No le deja mucho recorrer. Porque de eso se trata la espuela en el encuentro. Mermarle el impulso, mermarle la velocidad. Rapidito es sometida y por lo tanto Memo Linares habrá de apiarse de la misma. Quita pretal, multiplicador de reparos. Ahora con el pretal de la resistencia se sujeta. Y amigos, prepárense para la bajada para darle el aplauso a Guillermo Linares. ¡Se apea! ¡Ay, amigo! Tiene el reconocimiento de este público conocedor. Bueno, ahí el manganeador decidirá si le tira a esa misma yegua o quiere que le manden en remuda a otra. Esta cuaca que miren más, como relojito. Pasa bien, pasa excelente. Calificación de la jineteada. Total 21 puntos, partiendo de 14.
Bueno, y algo es algo, dijo el diablo. Algo es algo, dijo el diablo cuando se cargó al señor cura. Mangana Zapié, Jaime Michel, jovencito de la cartelera mexicana de esta baraja tan charra, es el que viene a honrar a estas greñudas. ¡Ay! ¡Qué desplante de Luis Briceño al recoger el pretal sin bajarse de la cabalgadura! Inicia tiempo de Mangana Zapié. Muy bien, entonces vámonos, Francisca Almar. Y así como a estas horas, hay que darle duro al badajo. Ah, bien, empezando con ese tirabuzón. Se pone la canana. Ahí el paso del afilador que magistralmente efectúa con prontitud y limpieza el espejo. Contragira, observa la greñuda, estas pasadas, las obligatorias, manda de máscara, lleva de pico, la trabaja, y sí señor, con qué pulcritud nos está regalando Jaime Michel. Y ánimo, que aquí están los rollos de Toño. Calificación de la mangana, remontando de máscara. Partiendo de 10, 14 de floreo, 1 por el tirón, con infracción de 2 por llevar pico, 23 totales. Muy bien, señoras y señores, qué manejo de chavinda tiene Jaime Michel. Síganlo en las redes sociales, en esos eventos importantes de México. Ahí estará siempre, porque tiene muchísima calidad. Hablándose con el equipo de arreo, un equipo de arreo de 5 estrellas. 3 estrellas refulgentes son las que se encargan de llevarle la greñuda. Esa es otra labor que los charros deben desarrollar. Y es justamente porque hay que saber arrear bien, hay que saber llevarle la yegua, hay que acomodársela también, que no pase muy pegada al charro y tampoco muy pegada a la pared. Debe pasar justamente en el medio de ese carril predeterminado con cal. Yegua, yegua, yegua bonita, yegua aquella, 3 regalos, los peninsulares en acción, cambiando en el movimiento, saliendo de la canana, paso del afilador, ahí en el contragirado, observa el galope, le gira y contragira, ahí apunta, jala del gatillo y no hay suerte para el hombre honrado. Pide cambio de yegua. Pide cambio de yegua, señoras, señores. Don Mario Torres, por favor, platíquenos un poco de este gran acontecimiento y de la labor tan importante que tiene el Sol del Bajío para la realización de estos eventos. Bueno, mira, Alfredo, año con año, a lo largo ya de cerca de 30, rebasando los 30 años, el Sol del Bajío ha apoyado a la charrería de Apaseo el Grande y se ha hecho ya institucional una charreada en el mes de septiembre, que el Sol del Bajío cumple también aniversario, que se hace una charreada muy especial aquí en el Lienzo La Guadalupana. Anteriormente se hizo en el ya desaparecido Lienzo Luis y ahora se está llevando aquí. Pero ya están las acciones, aquí tenemos al manganero. Sí, cierto. Hombre, gracias, gracias tío Luis Michel. Y al ritmo de esa buena melodía que ha traído el mariachi, este mariachi que es polifacético. Y aquí viene Jaime Michel,
Observa el galope de la Tobiana. Entrega a María Purísima. Cero rematando de contra, bigotona encontrada. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Ahorran 2 minutos de tiempo, 2 puntos. Inicia tiempo para cambio de suerte. Bien, señoras, señores, nos vamos a las manganas a caballo. Bien, amigos, y aquí nos andan invitando el tequila, pero le digo que no podemos porque nuestra religión no lo prohíbe. Y que esto que el otro, salud, porque ya lo dijo Westinghouse, ya borrachos todos para su house. Así es que, amigos, Jaime Michel preparando la asada, preparando reata, viene en el compromiso de manganas a caballo. Ya le vimos en las manganas a pie, vamos a ver cuántas nos regala en esta ocasión y en estas oportunidades que se le vienen. Ya entrando por la puerta de la responsabilidad, la puerta de la gente grande, la puerta de los hombres valientes, Jaime Michel, acomodando reata, estas reatas que están hechas de la fibra del maguey, reatas que están siendo elaboradas por los artesanos de Coatepec de Harinas, Estado de México, y por la gente de Cuyutlán, Jalisco. Es por eso se le llama la coatepeña o también la cuyutlana. ¡Y qué buena yegua! Inicia esta, tiempo para manganas a caballo. Para manganas a caballo, debe ser una yegua larga de carona y de preferencia alta de remos. Ahí está, cambiando en el sentido del floreo, estructurándolo perfectamente, un floreo moderno, bien consecutivo, y en consecución viene, entrega la Sara Bonita, pone, baja vuelta, ¡ay! Ahí está, dejando derribe en primera oportunidad, manganas a caballo. Calificación de la mangana rematando de máscara, partiendo de 10, tiene 12 de floreo, 22. Dicen que a muy poco les ha dado la gracia de saber amarrar un gallo y de manganear a caballo. ¡Ánimo, familia! Y no se afligen ni se aflojen. Hay que apoyar a Jaime Michel, del equipo de los Tres Regalos, de allá del sur, sureste de nuestra República Mexicana. Bien, aquí viene preparándose ya el equipo de arreo, un equipazo que trae esta agrupación. Los esfuerzos que comanda el Sol de Nopala, Luis Miguel Basurto, viene yegua. Yegua, yegua, yegua bonita, yegua aquella. Jaime Michel en el primer resorte, cambio por la espalda de Vente Pacá Morena, ahí contragirando, observa, mide, viene preparando, manda bonito, la entrega, lleva, trae, baja vuelta, remacha, qué cuaco tan bueno, el colorado que monta Jaime Michel, que ya nos ha regalado 2 señoras manganas. De la mangana rematando de espaldas, partiendo de 14, tiene 12 de floreo, 26 totales.
y ya se vistió de bronce, ya se vistió de plata, viene por la de oro sólido, Jaime Michel, del equipo de Quintana Roo, el equipo peninsular que ha venido el día de hoy a unirse a la fiesta, a la fiesta de Don Chucho Muñoz Ledo, a la fiesta del Sol del Bajío, el diario de mayor circulación en esta región de Guanajuato. Y bien, Jaime Michel, saliendo ya del espejo y del resorte, ahí efectúa el contragirado a la observancia de los señores jueces, a quien mandamos el saludo. Jaime, jala del gatillo, cortó cartucho, lleva, y señoras, señores, 3 de 3, otro charro 33, y que se haga presente el manifiesto de este público que responde. De la mangana, rematando de bigotona, partiendo de 12, tiene 12 de floreo, 24, terminan en el 3.47. Señoras, por favor, ahorrado. Señoras, por favor, no avienten al niño, mejor avienten al marido, viejo borracho, que llegó ayer bien tarde, haciendo desorden y pidiendo de cenar. A ese mejor echen al ruedo. Bueno, pues un charro con mucho pundonor, con mucha casta, con mucho orgullo. Quedó de ver en las manganas a pie porque únicamente derribó una, pero se desquita en las de a caballo. Jaime Michel llega, acierta la primera, la segunda y cierra con broche de oro en la tercera. Bien, bien merecido esa lluvia de prendas que le entregan a Jaime Michel de los tres regalos de Cancún, Quintana Roo. Está corriendo tiempo para devolución de prendas. Bueno, excelente, excelente la cobertura de los medios que certifican y que avalan esta información. También los medios que divulgan, que promueven. Ahí anda don Beto Morales. Y devuelvan las prendas. Oiga, ay caray. Por favor, me deja el sombrero de florecitas para mí. Necesito un sombrero de esos para el domingo. Yo les encargo un par de botines del 7, 7 y medio. Hay que dar más número grande, ¿no? Un sombrero del 8 por ahí o del 7 que ande por ahí, que sea Stetson Resistol del West Point, que lo están vendiendo aquí. Vamos a ver. Bueno, si por ahí les cae un teléfono celular, me lo mandan. Si hay un teléfono celular, es para acá, por favor. Ese yo lo lancé. Toda una fiesta la guadalupana. Todo un éxito este campeonato, segundo campeonato, dedicado a ese gran hombre, que Dios guarde muchos, muchos años, a don Jesús Muñoz Ledo Cabrera, toda una institución, un hombre muy querido, un hombre bueno, un hombre que ha inculcado el amor a la charrería a toda su familia, pero no solamente a su familia, sino a toda la charrería, principalmente de nuestro estado y a nivel nacional. Un hombre que se le han rendido todos los honores habidos y por haber dentro de la charrería nacional. Déjame comentar también que don Jesús Muñoz Ledo Cabrera es miembro vitalicio del Comité Olímpico Mexicano. Lo nombró el señor Mario Vázquez Raña como miembro vitalicio del Comité Olímpico Mexicano. Una de sus tantas distinciones está dentro del Salón de la Fama Don Chucho Muñoz Ledo de la Federación Mexicana de Charrería. Le han hecho infinidad de reconocimientos y qué bueno que hoy un
año más esté con nosotros en este gran conmemoración. Vamos a dar las calificaciones hasta antes de los pasos. Mucha atención, las puntuaciones. Señores del mariachi, las calificaciones hasta antes de los pasos es como sigue. A Paseo El Grande, 242. Rancho Las Cuatas, 339. Tres Regalos, 371. Bueno, pues aquí se viene el pasador, se viene acompañando, le brinca luego, luego. Luego, luego le brinca, agárrese, agárrese. Ahí lo acompaña, apóyelo. A condenada yegua, ya se le andaba saliendo. Y es el actual campeón del estado, es Octaviano Muñoz Ledo Sánchez. Y ahí está jugándosela bonito por Apateo El Grande. Busca la bajada, se baja, cuidado. Cuidado por ahí. Parece que salen bien librados. Vamos a darles un fuerte aplauso. Asistencias médicas, por favor. Octaviano Muñoz Ledo. Luis Gerardo Muñoz Ledo, que va en el accidente. Y aquí está el cariño, el aplauso, el amor que la gente le tiene a Paseo El Grande, el reconocimiento. Ahí está presente, casa. Ahí está el presente de la gente, apoyando a su equipo. A ese coraje, a ese pundonor, a ese orgullo, a esas ganas de agradar al público y nunca quedarles mal. Ahí la ventaja es que están muy jovencitos todos los Muñoz Ledo. Es un equipo de chavos, jovencitos todos. Parece cosa fácil, pero alguien que no está acostumbrado, que no está metido en la charrería y sufre un accidente de estos, puede ser de fatales consecuencias, Polo, y lo sabemos perfectamente. Esto es parte de la composición atlética que tienen los charros. Saber caer, saber acomodarse, saber, no sé, de alguna manera absorber el golpe, la caída tan vertiginosa que se llevó Luis Gerardo Muñoz Ledo. Sí, desde luego ahí con el la maroma que echó el caballo, cómo se queda el charro. Calificación, el paso de la muerte, cae partiendo del caballo, de 20 por ejecutarlo en la primera no vuelta. Por no pisarlo, tiene tres adicionales de distancia, precisamente dos más por reparos de buenos, ¿sí?, con arreo, con infracción de tres. Dos por caer mal montado y uno más por quedar o no quedar de pie, el apearse. 22 puntos. Bueno, pues hay que llevar a más. El paso valió la pena. La gente lo disfrutó, lo admiró. Y ahí está precisamente también la nobleza de los caballos. No quiso pisar al jinete y por eso maromeó ese caballo. Maromeó y rápido se paró para no seguirlo pisando. Un espectáculo, la verdad, muy especial. Se acaba de ver en un accidente, en una caída del paso de la muerte. Cayó al bajarse, pero también se llevó el caballo y el chango que venía arriba el caballo. La verdad, algo difícil, algo muy especial. Y aquí está el reconocimiento de su pueblo, el reconocimiento de Apaseo para el equipo de Apaseo. Fuerte el aplauso para este equipo de Apaseo. Bueno, y también de informar que Octaviano es el más joven de todos los integrantes del equipo de Apaseo. Este año apenas entró como pasador oficial de Apaseo El Grande al su hermano Gaspar Muñoz Ledo emigrar, vestir otra casaca. Y la oportunidad le llegó a Octaviano, la aprovechó perfectamente porque es el actual campeón en el primer estatal que compite como pasador por Apaseo El Grande, gana el campeonato estatal de Paso de la Muerte. Sí, la verdad, se vio desde el estatal con mucha habilidad y mucha destreza para el Paso de la Muerte. Y aquí lo está manifestando con su equipo en buena hora y que sea para muchos años como charro el pasador de la muerte de Apaseo. Y yo lo veo cada vez más comprometido, más valiente, más entero. Se termina el tiempo para devolución de prendas. Y ahí está Octaviano, que se despide de esta manera, señoras y señores. Octaviano, este es tu público, voltea y despídete por favor de la gente de Apaseo El Grande.
Bueno, pues ahí está Octaviano como los grandes con ese paso. Bueno, pues quiero recordarles que es permanencia voluntaria. Todo el público pagó un boleto para estar en esta charreada y tienen el derecho y tienen la libertad de permanecer para la siguiente. Inicia tiempo para que salga la yegua del paso de la muerte. Es permanencia voluntaria, no tienen por qué abandonar el lienzo, señores, señores. Las emociones continúan, nos vamos al segundo paso de la muerte y terminando esta charreada, preparamos todo para iniciar la última del segundo campeonato en honor a don Chucho Muñoz Ledo. Bueno, señoras, señores, y solo nos falta una suerte y es el paso de la muerte. Muerte, no vengas hoy que estamos enfandangados. Viene Martín García, ahí en el vuelo, a esa cuaca pinta, cuaca que le va presentando buenos reparos y que está trabajando el equipo de arreo. Equipazo este de los campeones nacionales. Se apea y así, así se habla, señor, así las cosas. Martín García, aquí hay unas prendas, por favor, a devolverlas. Y esto se hace en reconocimiento a la gran labor, en reconocimiento al valor, en reconocimiento al calificación del paso de la muerte. Le han aventado. Partiendo de 20, puede hacerlo en la primera vuelta. Tiene dos de distancia, dos de reparos acompañados con total 24. Muy bueno los puntos que adiciona el equipo de las cuatas. Ahí en la devolución de prendas, ya es la última faena y por favor, si amigo Martín, si te lanzan un celular, ese es mío, favor de traerlo aquí al palco de locutores, andamos escasos, andazos, también unos botines, usted calza del 7, señor. Bueno, dice Mario que aunque le queden grandes. Y por favor, no les peguen, si ya estos señores vienen muy golpeados de su casa y luego los andan apañando con los botines. ¡Ah, qué buena fiesta! ¡Qué bueno que nos estamos divirtiendo mucho! ¡Felicidades, felicidades a la familia Muñoz Ledo! Y acabando de devolver prendas. Ya las últimas. Martín García, el aplauso al valor de este hombre, el de los campeones nacionales, el 8 de espadas, la primera de la rifa queda fuera, 8 de espadas. Bueno, y que venga el aplauso, esta vuelta olímpica, esta vuelta al ruedo de los campeones nacionales, que de esta manera vienen a despedirse de ustedes a lo grande, con esa grandeza de espíritu, con ese amor por Alejandra Goñi, que agradece este bonito detalle que han tenido para ella al permitirle calar su caballo en esta fiesta nacional. Adelante. La segunda carta es el as de bastos, queda fuera. As de bastos, queda fuera. ¡A la buena, el 9 de bastos! Quien tenga el 9 de bastos, 9. Inicia tiempo para que salga la llegada. 9 de bastos. 9 de bastos, a la una. 9 de bastos. 9 de bastos a las 2. ¿No salió? Y por el equipo del sureste, un charro de casa. 9 de bastos. Gaspar Muñoz Ledo Sánchez, al paso de la muerte. No lo pierdan de vista, este muchacho campeonísimo en este menester tan charro. También campeón charro completo por Guanajuato.
Bueno, pues aquí lo tenemos, Gaspar Muñoz Ledo, el famosísimo Gasparín de aquí de Paseo el Grande, que ahora viste la casaca de Tres Regalos de Cancún, Quintana Roo, señoras y señores, emparejando a Yegua. ¡Ay, amigo! Y el aplauso fuerte, por favor. El paso de la muerte. Por eso se llama Paso de la Muerte, porque representa muchísimo peligro, porque de verdad esto no es apto para cualquiera. Vamos a dar las calificaciones finales. A Paseo el Grande, 264, 264. Rancho Las Cuatas, 363, 363. Tres Regalos, 371, 371. Bueno, pues ahí están las puntuaciones, aquí las poniendo en el listado de las puntuaciones del día de ayer. Y nosotros seguimos invitando al poseedor de la carta 9 de bastos. El teletono 9 de bastos. La persona que tenga el 9 de bastos. 9 de bastos. 9 de bastos. 9 de bastos a la 1. 9 de bastos a las 2. ¿Nadie tiene el 9 de bastos? 9 de bastos. A ver, se va a checar. Ya hay que darle oportunidad. A veces no se llega a escuchar. Y estaba a punto de sacar el 9 de bastos.